Que lata la, la luz porque no las veo, pero me las voy a imaginar. Estoy muy contenta de estar acá. Le quiero dar las gracias a Caja Los Sandes que permitió que yo esta mañana comparta con ustedes esta gran jornada para celebrar el Día Internacional de la Salud Mental. Que, pucha, sabemos, hemos escuchado mucho qué es lo que es la salud mental, pero en realidad no sé si lo hemos podido incorporar realmente en nuestras vidas, en nuestra mente. Entonces, yo creo que esta es una gran jornada, una buena conversación para aprender para darnos cuenta de que, cómo podríamos mejorar tal vez mejor nuestras vidas, nuestra relación con nuestros hijos, con el marido, con, el, con la pareja. Entonces lo que vamos a escuchar hoy yo creo que es muy importante, relevante y también para darnos cuenta de que podemos tal vez hacer algunos cambios positivos que beneficien nuestra calidad de vida y también... Mejorar tal vez la calidad de relación con nuestros hijos. Así que bienvenidas y rico buena onda que vamos a estar acá. <laughs> Todo rico buena onda. Yo aquí aprendo mucho, estamos con cuatro profesionales de lujo, pero antes de conversar con ellos, le vamos a dar la bienvenida a nuestra jefecita, a Mabel Oce, gerente general de Caja de Compensación Los Andes, que ha hecho posible que este encuentro sea hoy. Bienvenida, Mabel. Este escenario es suyo casa. Este escenario es tuyo. <laughs> Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Yo también estoy muy bien. Eh, en un día agitado, estamos, perdón por darle la espalda, en un día o en un mes agitado como es este, donde estamos todas las organizaciones hablando de presupuesto, salir un momento eh, a este lugar también que es tan lindo como Alonso Valle y el teatro que tenemos habilitado, es eh, un placer estar aquí. Eh, verlo y haber podido aunque sean unos minutitos haber eh, iniciado una conversación. Muy buenos días a todos y todas trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias y a quienes eh, y a nuestros colaboradores, por cierto, al equipo Caja Los Andes que está presencial, pero que también está desde Arica hasta por venir viendo wow. en vía streaming esta este este momento, este evento, este panel de conversación, porque nosotros no tenemos en el día a día posibilidad quizás de hablar de cosas tan importantes como esta. Eh, el año 92 eh, se define que este es el día de donde se habla o se reflexiona de la, respecto de la salud mental y para nosotros... Eh, que vemos o que hemos visto durante todo el tiempo porque la salud es parte importante de la seguridad social, es un elemento básico de la seguridad social y donde hemos tratado de impulsar distintas iniciativas, vemos que queda de manifiesto a contar de la pandemia y en adelante el dolor que esto significa. Sabemos también que las personas tenemos múltiples gastos, nuestra canasta de eh, adquisición es algo que uno va priorizando, porque las familias a veces tenemos y a veces no tenemos y Cosas como esta, patologías mentales, son algo que va quedando relegado hasta que se transforma en algo grave. Entonces queremos no solamente estar en la medicina eh, curativa, sino que también estar en lo preventivo, establecer, por eso es que no se trata solamente de medicamentos, no se trata solamente de descuentos ni de alianzas, se trata de cultura, ¿por qué no? de familia, de espacios de encuentro, de lugares que nos permitan sociabilizar, como lo hacemos en este lugar con los pensionados y en todo Chile, a través de nuestro centro de club virtual. Ojalá podamos tener más espacios como este para que no solamente hablemos, sino que también impulsemos a que distintas empresas en Chile, distintas organizaciones, fundaciones, sigamos trabajando en el tema. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos, ver este lugar lleno. Es realmente un orgullo. Gracias a todo el equipo que hizo posible que ustedes estuvieran aquí. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación maravillosa. Y bueno, yo creo que hoy día solo nos queda aprender. Así que muchísimas gracias. Disfruten el evento y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Mabel. Creo que la Mabel ha dicho cosas re importantes. Cuando pasó la pandemia, nos dimos cuenta de muchos problemas que teníamos y que no lo habíamos podido ver, como por ejemplo el estar separados, el no poder estar con las personas que, no, que amamos, que nos importan. Eso también demostró nuestra fragilidad emocional, sentimental, y eso también sumado a nuestro training de vida, este estrés permanente, esto que hay que, hay que hay que también hace que no podamos mirar bien lo que nos está pasando a cada uno de nosotros y tampoco mirar a nuestras familias, a nuestros hijos. Entonces estamos en una forma de vida muy estresante, muy demandante y que eso obviamente yo creo que nos provoca mucha frustración, impotencia y también de alguna forma nos hace sufrir. Entonces, el ver cómo yo puedo mejorar mi salud mental y qué posibilidades tengo yo de hacer algunos cambios en mi vida, yo creo que es muy importante y eso lo vamos a aprender hoy. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, darle la bienvenida, no están físicamente acá, pero están acá. Y mientras más personas se reúnan y nos reunamos para hablar de esto, yo creo que esto va a tener efectos importantes en el diario vivir. Cualquier persona que ustedes conversen y le digan que estuvieron acá y que aprendieron algo y se lo cuentan, esa persona le va a quedar dando vuelta en su cabeza y se lo va a cuestionar y se lo va a preguntar. Pero tenemos hoy, entre paréntesis, aquí está mi marido, ¿eh? así que, para que cachen ustedes que yo vengo acompañada. Le da plancha, pero en fin. Hola. Hola, Marco Antonio. Me preguntabas. ¿Qué es la salud mental? Mira, el, la salud, el estar sano, es primero, en, en básico, en, si pensamos en, el, en todos los sistemas de salud, es el silencio de los órganos. Cuando el cuerpo está en silencio, estamos sanos. Cuando nos damos pista, cuando no molesta el intestino, cuando no molesta el dolor de cabeza, cuando tenemos además libertad para adaptarnos. La salud mental es, el, es, en ese sentido, el silencio del alma. El alma se queda quieta y puede adaptarse a cambios sin sufrir, sin verse limitado el ser humano. Entonces, como en, el, en la salud orgánica, de pronto una persona de presión baja no puede subir a la montaña. Claro. Una persona con salud mental es una persona que está trabada para emprender una pareja, para emprender un destino, para cumplir un deseo. Entonces, este, la de salud mental es libertad, esa mm. capacidad de adaptación. Es la, es la capacidad de ser libre. Wow, ¿Qué definición mejor? Imposible. ¿Hay alguna edad? Donde una podría darse más cuenta de lo que estás diciendo, o, o siempre tenemos conciencia de que mi cuerpo no está hablando, por lo tanto estoy sana, estoy bien. Mira, le, y si hablamos de salud mental, cada vez se descubre más posibilidades de heridas, daño, lesión espiritual, mental, psíquica en, a lo largo de toda la, la vida. Mm. O sea, y durante un tiempo se ignoraba. Y se suponía que los niños o los adolescentes vivían su tormenta por el crecimiento y ya estaba, digamos. Uh -huh. Y a la gente de edad, de edad bueno, que, que se vayan arrinconando en el, en, el, en el último rincón de la casa, digamos, para... sí, pero poco a poco se, ha ido, dando, se le ha ido dando cuenta a la sociedad de que hay que trabajar en salud mental a lo largo de todo el desarrollo. Uh -huh. Y que esto tiene que ver con esa sociedad, tiene que ver con esa familia. Tiene que ver con las costumbres, los hábitos, la intimidad, el cariño, el cómo nos demostramos. Y entonces empieza a abarcar un montón de cosas. Yo creo que esta convocatoria, vamos a conversar, uh -huh. estábamos en camarines conversando y dándonos cuenta que es un territorio tremendamente amplio Cierto. y por lo mismo tremendamente importante y por lo mismo un tema el cual aún a nivel mundial no se abarca con todo el potencial uh -huh. que tiene. ¿Tú crees que hoy nuestra sociedad, nosotros, tenemos más ganas o tenemos más disposición de buscar un psiquiatra, por ejemplo, o buscar un psicólogo que antes? Que era como algo bien, bien tabú, como dices tú. Sí, Estaba escondido estima... ir al psiquiatra. Hoy no. día es más cercano eso, ¿no? Más sí, accesible. Empieza, empieza ya a ser más cercano, pero aún está el estigma, ¿no? O sea, sí. se usa como insulto la palabra bipolar, por ejemplo. Me dice, se mira raro a alguien que tiene un cuadro depresivo. Un, eh, se, se abusa mal de las licencias médicas psiquiátricas que tienen muy mala prensa. Y, y, y de pronto entonces hay todavía que dar un espacio para que esa consulta pueda tener que ver con cosas quizás pequeñas, pero importante que se van a destrabar solamente en la experiencia terapéutica más compleja que tiene que ver con la psicoterapia o con la intervención de un psiquiatra. Claro, eso es bueno. Hoy día estamos más, más, más abiertos a recibir uh -huh. ayuda desde el mundo psiquiátrico y de la psicología y, y yo creo personalmente que es muy, muy necesario. Manuel, desde tú que trabajas el estilo de vida, o sea, de, de, de cuál es mi ambiente, de cómo yo funciono con determinadas personas en un determinado trabajo, ¿qué es para ti, desde tu mirada, la salud mental? como el terremoto certificado que está empezando. Sí. A ver, ¿quieres que te pase el mío? Sí. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Y de alguna manera la salud es indivisible, lo que es mental y lo que es físico, y lo voy a demostrar con un experimento. Entonces, que va a ser una especie de acto de psicomagia. Les voy a decir que no, nos concentremos y pensemos, ¿no es cierto?, o recordemos... El limón, que es una palabra, y está en la mente. Limón. Limón. Estamos todos en el limón? limón. 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 Y esto está ocurriendo, ¿no es cierto? Una palabra en la mente. ¿Alguien me puede decir algo físico? ¿Qué le pasó? Salivación. La, claro, por el ácido, sí. Exacto. Entonces, todo está el limón? ¿Está en la mente o está en el cuerpo? En Entonces, la mente. La palabra, por lo tanto... Yo me miro al espejo en la mañana y me digo que soy hermoso y que me lo, me lo confirmaron. Pero da lo mismo, lo que me diga genera en mi cuerpo el recuerdo de hermoso, que es diferente que el recuerdo de feo, que es una sensación fisiológica. Son neuronas, hormonas, etc. Entonces, eso sería lo psicosomático, de la psique o del cuerpo al soma. Y también está lo somato psíquico que es más difícil de experimentar, pero ahora todos nos tomamos dos piscos de agua en el seco, que es una sustancia, ¿no es cierto?, que interactúa físicamente con neurotransmisores, hormonas, etc., y a todos nos va a cambiar los pensamientos. O ahora podríamos hacer diez sentadillas, o podríamos intoxicarnos en oxígeno, respirando. Y esa respiración, que va a ser un acto físico, va a tener un cambio mental inmediato. Entonces... La, la, es indivisible el pensar o en salud o sea, mental y no, no física. estamos separados, lo que estás diciendo es que nuestra mente y nuestro cuerpo son una sola cosa, es sí. un solo sistema, no estamos separados y lo que le pasa a la cabeza le pasa al cuerpo. Absolutamente. El cuerpo a la cabeza. Permanentemente de forma circular, eh, la, la, la separación es para explicar. Perfecto. Y podríamos sumarle el aspecto social, que esto ya bueno. lo, lo define la OMS en, el, en los años 60, ya. mental, físico, social. Hmm. Por lo tanto, la dimensión social que también puede aparecer como... Que es definitivamente mirarnos como lo que somos. Yo soy mente-cuerpo, social, y eso ocurre todo en mi experiencia permanente. Eh, solo se puede eh, separar en la explicación claro. y no en la vida. La educación, que es lo que yo hice recién, que es un acto de alfabetización, que puede colaborarles en el vivir, porque pueden recordar el limón, eh, es una base para poder construir salud. O sea, en definitiva, lo que está en mi mente determina de alguna manera lo que como yo vivo. ¿Eso quieres decir? Sí. Y para el otro lado también. Si mis niveles de vitamina D están adecuados, mi mente está en otro estado. O sea, un balance. Y si tú hablas de un balance orgánico y mental. Exacto. Wow. Tenemos hartos desafíos, chiquillas. ¿eh? Valentina, ahí entro contigo. Sí. Eh, tú hablas del mundo emocional, que yo sí. creo que deberíamos aprenderlo desde pequeños. No, solo, no solamente con nuestros padres, sino que también en nuestra educación y después como un Estado. ¿Qué relevancia tiene, por ejemplo, eh, eh, en la, en ser analfabeta emocionalmente, que no me doy cuenta lo, lo que siento, lo que me pasa y lo que estoy haciendo? En general, el tema de la salud mental ha sido clave en este proceso y se ha visto investigaciones de qué pasa con cómo afecta la salud mental en relación a la productividad. Y ¿Ya? se dice que, por ejemplo, un 90% de los trabajadores que han tenido algún problema no, en salud mental no han sido capaces de decirle a su jefatura que están pasando por eso. wow Eso 90, es un miedo. Sí. Es miedo. Por supuesto, por el estigma que genera alguna dificultad en temas de salud mental. También tenemos los factores de estrés o de agotamiento y claro. de ansiedad mm. que produce alguna dificultad en salud mental. Y se ha visto una correlación directa entre el tema de estrés ansioso o síntomas depresivos en la salud mental de los trabajadores y eso tiene directa relación con qué es lo que pasa o por qué no lo puedo decir que ¿Qué, me, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo le pongo nombre a algún mm. paso esencial de qué me pasa con mis emociones? ¿O qué siento? Yo digo esto es como capitas de cebolla. Tengo que llegar Totalmente. al origen y ponerle nombre a lo que me está pasando en ese proceso. Y si eso no pasa, puedo sentir una incomodidad y se va a ver reflejado en un aspecto fundamental que tiene que ver con el trabajo. Y sí. el desafío es cómo lo hacemos. ¿sí? Absolutamente. Yo pienso que hay como una base, no sé, yo puedo estar equivocada, el tema de la autoestima. Mm. Yo, yo creo que nosotros tenemos una autoestima frágil o débil, no, no una autoestima fuerte en general en los países sudamericanos o latinoamericanos. Eh, no, no, la mujer, sobre todo, no, no ha trabajado mucho con ella, no ha tomado mucha conciencia de la importancia que tiene y lo poderosa que es, y de alguna manera tenemos una autoestima débil. Entonces eso también hace que yo tenga miedo de ir a hablar a mi jefe a explicarle que estoy con un problema mental porque tengo miedo de que me eche. ¿Te, te fijas no? Pero si yo tuviera una autoestima fortalecida tendría la capacidad y, y, y el coraje de poder conversar con él y explicarle en qué situación estoy. Entonces, ¿qué pasa con la autoestima nuestra? ¿Cómo podemos ayudarnos a fortalecerla? El proceso en cuanto al desarrollo, en ¿Sí? términos de autoestima, de ¿Sí? valoración hacia el Personal, sujeta, valoración personal. ¿Sí? Yo creo que en hombres y mujeres, porque finalmente está respaldado por algo externo. Cierto, ¿sí? cierto. Y muchas veces a lo largo del desarrollo son los padres quienes incitan a decir, como, lo hiciste súper bien, faltó esto. Y después el niño se dice, como, tal vez no me quedó tan bien el dibujo como yo esperaba. Entonces, ese proceso de la respaldación externa genera un proceso de autoestima que se liga en base al externo. Cierto. Entonces, eso hace que tengamos niveles bajos de autoestima, que es un concepto súper amplio en psicología, sí. y que no sepamos cómo abordarlo. ¿sí? Y que muchas veces en el desarrollo, en la pubertad, también se ve afectado, y en el proceso del trabajo siempre. también. Yo creo que siempre se ve afectado. Sí. Cuando claro, uno tiene verdad. baja autoestima, se, se ve en toda tu vida. Sí. O sea que la idea es cuando un niño hace un dibujo que él cree que no le quedó muy bien, tal vez la, la, lo mejor sería decirle si te gusta, supongamos que te dice que no. Entonces se podría decirle una el próximo te va a quedar mejor como a ti te guste. O sea, como fortalecerlo, reconocerlo y valorarlo. ¿Tú crees que en Chile hacemos eso en general? Yo creo que se hace excesivamente el que le quedó perfecto y después llega al colegio y no le quedó tan bien como le habían dicho. Y ese cruce de información no genera una disonancia. Sí. Es como siempre me dijeron que me quedo lindo, pero parece que no era tan lindo, en el colegio la profesora no me dijo que me quedaba tan Chula, lindo y te puso un sí. cuatro con tu Entonces, eso genera un proceso de respaldo desde lo externo o con las evaluaciones o con las evaluaciones de desempeño en el trabajo posteriormente que inciden directamente en el tema laboral hoy día, que se va construyendo a lo largo de la vida. Entonces llego al trabajo... escucha que está mal y no, debe! Y no me atrevo a decir, son desafíos. Son grandes conquistas, creo yo, para sí. vivir mejor y para poder compartir sí. y ayudar al otro. Y el punto es cómo lo trabajamos. Yo creo que esa de, es... La... ¿Y desde cuándo? ¿Desde siempre, o no? Sí. Sí. De, desde pequeño. Sí. El tema de la educación socioemocional debía es estar presente y nunca olvidarnos, porque a veces los adultos nos olvidamos. Y por eso tenemos tantos indicadores de estrés, ansiedad. De hecho, en el último estudio que apareció de Ipsos, salía que se entrevistó a 24.600 personas. Chuta, harto. Y Chile ocupó el 36%, en primer lugar, de 24 países que dice que la población se sentía triste o incluso desanimado por semanas. Claro, el primer lugar... Semanas buenas, semanas malas. Y que permanentemente había una baja en el estado anímico por varias semanas. Y Chile ocupó el primer lugar, ocupando el 36% de estos 24 países. Wow. Tenemos grandes desafíos. Y el otro desafío tiene que ver con las platas, con las finanzas, ¿o no, Romina? ¿Cuánto nos afecta, por ejemplo, qué, 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 qué difícil, cuánto nos afecta, Ponte, tú, y determina cómo me siento y cómo me, me relaciono con mi familia y con, con los pares y en la pega? Cuando me siento escasa económicamente, o cuando siento dificultades para llegar a, a fin de mes, o cuando me veo, eh, me siento mal porque no puedo llevar tal vez a los niños al dentista, ¿me entendió? No, que son cosas como básicas que una cree que pertenecen al siglo pasado, pero tú las estás viendo hoy día con la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, ¿cómo afecta? Sí. Eh, afecta muchísimo. El dinero siempre ha sido un tema tabú. Cuesta hablar de dinero, cuesta hablar de plata. ¿Qué? Explícame por qué. Yo creo que pasan varias cosas. Por un lado, es un tema como social, cierto, que está mal visto hablar de dinero. Pero una cosa es meterse en el bolsillo ajeno y otra cosa es hablar de dinero. Oye, ¿dónde encontraste tal oferta? ¿Cómo lo haces para gestionar tus ingresos, inviertes, ahorras? ¿Cómo lo haces para ahorrar? Sería bueno hablar Exacto. de eso. Exactamente. Por ejemplo, entre colegas, ¿cómo puedo cobrar este de trabajo. Hay mucha gente que sale de, de su carrera y no sabe cuánto cobrar. Y eso es un tema no menor porque está directamente ligado a cómo va a estar desarrollada tu calidad de vida. Es porque no lo conversamos, entonces no tenemos Exacto. referentes. Exactamente. Entonces, como es tan tabú para un tema que es tan cotidiano, porque si yo pregunto ahora, ¿quién toma decisiones con el dinero todos los días? Probablemente todos vamos a levantar la mano. Absolutamente. Voy a cocinar o pido delivery, me voy caminando, me voy en Uber, mi hija tiene que llevar materiales al otro día, el fin de semana tengo un cumpleaños y todas esas decisiones están relacionadas con el dinero. O sea, todas las de priorizar, de darnos cuenta realmente qué es lo más necesario de lo que no es tan necesario y poder elegir eso y no lo otro o todo. Porque es estresante y angustiante. Exacto, pero para llegar a ese punto. Es necesario conversarlo. Entonces, como es un tema tan cotidiano que lo editamos siempre a toda costa. ¿Y cómo se resuelve esto? Claro. Por ejemplo, qué sé yo, el día domingo que está la familia, preguntarle a alguien que está sentado en la mesa, ¿qué significa para ti la plata? ¿Cuánto tú podría ser una buena pregunta? Totalmente. A mí hay una pregunta que me encanta que le hago a, a las personas o cuando hago mi podcast, por ejemplo, que es: ¿qué escuchábamos cuando éramos niños sobre el dinero? ¿O cómo veíamos el dinero cuando éramos niños? Y todos tienen recuerdos con la plata para bien, para mal, es verdad. indiferente, porque es parte de nuestra vida. Entonces, como es tan cotidiano, no nos afecta solamente en lo económico, ya sea en abundancia o en escasez, el dinero eh, nos afecta en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy con un desorden económico, no estoy llegando a fin de mes, eso va a afectar en mi autoestima, eso va a afectar en mi relación con mi pareja, eso me va, me, me va a afectar a mí porque voy a estar con un estrés angustiada. constante, angustiada, por ende voy a eh, de, eh, tener un bajo quizás desempeño en el trabajo. Hay un estudio que dice que los trabajadores destinan cinco horas semanales en horario laboral en temas de dinero en preocupaciones de dinero cinco horas cinco o sea, horas a la semana pre pre preocupaciones que muchas veces te da vuelta en, el, en el, la misma preocupación y, y, y no tomas acciones o no sabes qué acciones tomar. Exacto. Entonces, si estoy cinco horas laborales en la semana pensando en temas de plata, obvio que mi rendimiento va a estar más bajo y eso me va a hacer sentir no soy suficiente, no soy capaz, Tengo no soy buena en lo que hago y así. Entonces, como el dinero está es cotidiano, nos impacta en muchas áreas de nuestra vida y por qué nos impacta porque detrás del dinero están nuestras metas, nuestros sueños, nuestro hijo que tiene que ir al y eso es lo que realmente nos importa. A la gente no le importa el dinero. A las personas les importa lo que está detrás del dinero. O sea, que el dinero es un medio muy importante para lograr cosas. O sea, no tenerlo es como muchas cosas que, que están en contra tuyo. Además de todo el resto de la vida. Te das cuenta, entonces se suman. El dinero Exacto. es muy importante y es muy bueno. O sea, yo lo encuentro espectacular. Total, porque te ayuda a concretar todos estos sueños, todas estas metas que tú tienes. Si tú le preguntas a una persona ¿Qué harías si eh, te haces millonario mañana? Nadie te va a contestar que va a sacar todos los billetes y los va, eh, se, va a hacer, no, no, se va a hacer no, una frazada con ellos. Es cierto. Todos te van a decir, voy a mejorar mi jubilación, me voy a ir de viaje con mi familia, voy a hacer un asado, voy a invitar a mis vecinos. Todo está ligado al sentir, a la experiencia, al vivir, wow. al, al concretar esos sueños. Por eso hay que dejar de ver el dinero como bueno, como malo. El dinero es... Es necesario. Y es necesario. O sea, tenemos por allá la autoestima, las emociones. Acá tenemos el estilo de vida, la sociedad, el ambiente. Imagínate este es todos los desafíos que tenemos. Y acá tenemos el dinero. Eh, Marco Antonio, usted como gran psiquiatra, ¿qué pasa con, con, con ciertas enfermedades? Mm. Con el tema, por ejemplo, que conversábamos ahí en el catering, que fue muy entretenido. Eh, enfermedades complejas okay. de los niños, drogadicción. El tema digital, o sea, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que uno de tus hijos o alguien cercano a ti está con algún síntoma extraño? ¿Cómo, cómo yo abro mis ojos y cómo puedo ayudar? Eh, es muy importante que exista alguna educación respecto a salud mental eh, en la familia, ¿no? porque si no, va, no va a haber una detección que permita el, 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 la atención prim primaria, digamos. O sea, se empieza en la casa. Se ha hablado acá de, de autoestima, se ha hablado de estrés, se ha hablado de dinero. Yo, yo voy a permitir una pequeña nota pie de página. Eh, vivimos probablemente la sociedad más cara que ha existido en la historia de la humanidad. O sea, nunca hemos estado más obsesionados con el, el iPhone 17000, digamos, o, el, o, 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 la, o la máquina no sé cuánto, y esto lo vemos, lamentablemente, en nuestros hijos. De pronto nuestros hijos viven, no, yo quiero tener tal, tal cosa, o el sueño de compensación del de, eh, auto último modelo, eh, 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 la cantidad, bueno, las zapatillas ya pasaron de moda, ya todos tienen las zapatillas, digamos, ya ni siquiera hay zapatillas piratas, incluso hay chicos como más rebeldes que están orgullosos de usar zapatillas piratas y ropa usada. ¿No? Ron nueva como un acto de, de, de recuperar un estatus un, un acto de autoestima o sea no yo hago lo que yo quiero, yo no sigo la moda ¿no? eh, Ahora por, por eso, eh, el, de, eso eso es al margen pero el, el estar atentos al dolor en la familia. Al dolor que a veces eh, aparece, justamente estábamos conversando esto del like, el mundo del like, el mundo de que te cancelo, te bloqueo, te silencio, el, los, 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 el ciberbullying que, que nos rodea. La, eh, la, esta sociedad cara que de pronto también exige que no te, que no terminemos la jornada a las 6 de la tarde, porque se dice, a ah, no, que se le cayó el lápiz, se mira mal. Y, y de pronto resulta que a las 6 de la tarde... Necesito estar con mi familia. Yo me he peleado con algún profesor de colegio cuando hacía esas reuniones de padres de apoderados, que son lo más parecido al infierno, con esas dinámicas. Que cuando anunciaron la dinámica, yo decía: ¡Dinámica, qué horror! Y, y, y yo le decía, y te hablan de la familia hasta las 10 de la noche. Yo le decía: Estoy aquí a las 10 de la noche, muerto de frío, en un colegio, y yo lo lamento por usted, señor profesor, porque está igual que nosotros apresados y ninguno va a encontrar a sus hijos despiertos o sea no vamos a tener vida familiar hoy día entonces hay algo ahí que desde desde el colegio desde la casa desde los gestos en que estamos realmente viviendo pareja y familia y además hay una ecuación que es muy compleja que la familia y la pareja son dos entidades antagónicas nos cuesta tolerar eso una buena pareja puede ser una pésima familia. O deja botados los cabros y se van de viaje a dar la vuelta al mundo. Y, 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 los, y, y al revés también, eh, un, una buena familia, que están todo el tiempo, con los niños, vamos para allá, vamos para acá, etcétera, deja botada a la pareja, y es la típica que en cuarto medio se separan los papás. Los chicos <laughs> e e e egresan y se, y se acaba. Entonces, todo está lleno de señales que hay una necesidad de educar claro. para poder entonces estar atento a cuadros muchísimo más graves. La mayor parte de los cuadros depresivos serios uno los detecta que aparecieron a los 12 años y no supo qué hacer esa familia. A ver, eso me encanta, me encanta que hablemos de esto porque lo necesitamos. Una mamá, ¿cómo se da cuenta, por ejemplo, que un niño de 12 años eh, eh, uh -huh. le está pasando algo? Porque cambia de actitud, porque ya no hace lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo le entrego herramientas a esa mujer? A esa madre para detectar qué está pasando con sus hijos, tal vez, o con sus nietos, o con su hermano. Bueno, es, es importante que haya un vínculo y haya una conversación. ¿no? Ya. El tiempo para que dedicamos a conversar con nuestros hijos, a conversar con nuestra pareja, es básico. ¿Conversamos hoy día? Yo creo que algunas familias sí. Poco Pero no yo... todas, digamos. No. no o sea, hay, está demasiado fácil tener pl plataformas de lo que sea, hacerme mm. mindfulness en Netflix el estar eh, intercambiando señales, de pronto a uno, uno no ha, nos ha tocado entrar a una casa en que todos están cada uno con su celular, hay gente viendo el celular aquí en la sala, el distinto de pronto, digamos... No, aquí nadie está ha puesto. Eh, nadie, seguro, bueno, no sé, no sé me pareció de que al fondo hay no sé, una maravilla No, si estoy bromeando. Entonces, el, de pronto estamos tan, tan metidos en estar comunicados con alguien que no está ahí. Qué atroz. Y no con la persona que está ahí. Y eso por, por demandas feroces de, habitualmente nuestras obligaciones laborales, que son monstruosas. Son monstruosas y nos piden que, que, que estemos en contacto 24-7. El que inventó ese término habría que fusilarlo. Sí, El 24-7. Es verdad, es verdad. Porque en nombre del 24-7 se nos va la vida. Y se sí. nos va la vida, digamos. Porque. Eh, y por otro lado, cuando uno está trabajando en psiquiatría dura, hay que atender, hay que estar alerta 24-7. Hay que claro. estar alerta entonces, y yo le digo a mi paciente, ok, 24-7, pero no me mande mensajes de voz. Por favor, necesito que sea legible y me da el derecho a que yo le pueda contestar cuando pueda. Pero de pronto la vida se vuelve 24-7. Mm. Y ahí entonces se despedaza toda posibilidad de distinguir de pronto que este chico se ha quedado callado y se ha alejado del grupo. Claro. Este chico está extraño y parece que está consumiendo algo. drogas o algo con otro grupo. Mm. ¿Cómo lo separo? ¿Cómo lo distingo? Este chico tu, tuvo acceso a pornografía a los ocho años, nueve años, lo conversábamos en el camerino. Eso es tremendo. A, a acceso a wow. pornografía dura. Y, 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 y entonces va a tener una idea del amor bastante alterada. Entonces, ¿cómo le enseñamos eso? ¿Estoy bien con mi pareja como para poder mostrarle un buen modelo amoroso? Entonces, vamos a detectar el sufrimiento. Bien. Y que a veces no nos gusta detectarlo y preferimos negarlo, mm. mm. pasarlo por alto. Mm. Entonces, esta conversación familiar, probablemente aquí hay mucha gente que ha tenido el placer de tener esas sobremesas familiares. Eso es muy bueno. No sé si se acuerdan, digamos, que antes se conversaba en las sobremesas. Mm. Y se quedaba la gente y dice, no, esa cosa de la bandeja, por ejemplo, la cultura de la bandeja, que es otra cultura que habría que vigilar. ¿Cuántas bandejas hay en una casa a la hora delante de las distintas pantallas? No sé si se acuerdan que antes había un televisor en la casa. Sí, estamos eternos. Y ahora hay uno por pieza. Mm. Es que vemos programas distintos, sí, podríamos leer libros distintos, que sería otra cosa. pero yo me acuerdo, yo crecí, yo soy muy, muy viejo, nací hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, y entonces había una radio en la casa. Que tenía un género. Una, que tenía una, género. Un radio, una radio. Y se escuchaba un solo programa que lo escuchábamos todos y teníamos que opinar y conversar de eso. No porque nos hicieran un test, sino porque era natural que se compartiera. Este compartir, fuera de ser saludable, es un sistema de detectar Tú estás muy raro, esto te extraño, no estamos bien. Muy bueno eso. ¿Ustedes tienen sobremesa, por ejemplo, y se reúnen los domingos a comer en familia, almorzar en familia? Sí. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Y se conversa de verdad? No, no salió un sí masivo así. No, pero me gusta que sean honestos, que, para que te vaya a mentir. Porque esto es para mejorar. O sea, que si estamos escuchando esto y que nos resuene, no hace sentido, tal vez podemos hacer pequeños cambios y preguntarle a tu hijo, por ejemplo, ¿te sientes feliz hoy día? Mira una pregunta que es simple. Vamos a ver qué contesta él. Lo que dice Marco Antonio es importante: empezar a mirarnos y escuchar y saber escuchar. También hablábamos de eso en el sí, camarín. Sí, la escucha. Es el arte básico de la psicoterapia, es el arte básico de la comunicación. Mm. No ser el que dice las cosas, no ser el papá o la mamá que dice, dicta, que dicta sino claro. que escucha. Y escucha, y a veces es muy difícil escuchar a los chicos mm. y a los adolescentes. Es difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Qué le está pasando? Me acuerdo de una paciente que estaba desesperada porque su niña había hecho una pataleta monstruosa. Entonces, no, tenés que hacer esto, tienes que lavarte los dientes, tienes que hacer esto. Y yo le dije, paremos, ¿qué le pasa a tu hija? ¿Qué significa esta pataleta? Y empezó, bah, está bien que se lave los dientes, está todo en su lugar, pero ¿qué le pasa? ¿Qué hay debajo de este estallido emocional? Y eso obliga a que tiene que contener, como una esponja, absorber esa madre, toda esta pataleta, esta rabia, este odio, y ver qué está pasando con esta niñita de 5 o 6 años. Chuta. Que está mm. sufriendo. Está haciendo una verdadera, pero está sufriendo. No, es que está manipulando. Es una frase que sacamos los padres siempre para, como, como un comodín. No. Y descubre que estaba sufriendo porque el padre le había dicho que en realidad él quería tener un hijo como y no una hija. Oh, wow. Era una frase heavy. Padres separados, naturalmente. Por suerte. <laughs> es cierto. Valentina, ¿de qué manera yo le puedo enseñar o mostrar a mis nietos, a mis hijos, eh, las emociones para una mejor vida, para sentirte mejor y para que puedan expresar lo que están sintiendo y dónde lo están sintiendo? En general, hay muchas herramientas en la Fundación para el Aprendizaje Emocional que después les voy a mostrar. ¿Ahí trabajamos... trabajas tú? Sí. Perfecto. Esa es a la que dirijo yo y trabajamos con estrategias lúdicas para trabajar, para fomentar las competencias socioemocionales. Entonces, lo que hacemos mediante distintos juegos a distintas personas del ciclo vital, hemos trabajado con educadoras, con comunidades educativas en general en el área de educación. Trabajamos con 70 intervenciones este año donde les dejábamos para adultos, pero para niños también existen por ejemplo unas caritas para poder reflejar Bien, las claro. expresiones de las emociones identificarlas Sí claro. también existe que esa es la primera parte finalmente ya. y después tenemos que seguir trabajando el autoconocimiento uh -huh. desde el bienestar, desde las herramientas que tenemos para poder fomentar. Yo estoy convencida que es a partir del juego. Que tiene que ver con entretenerse sin ningún fin. Fantástico. Entonces, trabajamos en el ámbito educacional y también en las organizaciones con adultos para fomentar el juego. Ahí cambia la dinámica total. total. En los talleres que hacemos, con las distintas estrategias, de verdad que todos los niños asombrados, y los adultos también, porque tenemos juegos para adultos o para trabajadores con respecto a poder reflexionar con respecto, y también poder jugar, como qué me pasa darte, a mí. Darte un momento para poder entender lo que estás sintiendo o poder mirar y poder compartirlo con otros, mm. con compañeros de trabajo mm. en cualquier ámbito. De hecho, había unos docentes que decían como, "Sí, yo necesito conversar de mí." ¿Sí? Mm. Por ejemplo, que es para ti la salud mental? Es un concepto tan amplio que nos cuesta aterrizar, ¿cierto? Es y verdad. que podamos jugar, por ejemplo, gesticular una emoción y que el resto adivine esa emoción. Claro, o sea, que con tu cuerpo, con tu cara, exactamente, serio. con alguna mímica que puedas Ajá, hacer buenísimo. y eso es súper es importante. Sí. Después vamos les voy a mostrar el juego. Ya, Manuel Tú que hablas del estilo de vida, tú hablas de hacer mejores elecciones, de tomar más conciencia de cómo estoy viviendo mi vida. ¿A qué te refieres con estilo de vida? Hay una explicación basal para ello que es, de alguna manera, comprender el genoma o el individuo, cada uno de ustedes. La persona. Exacto. ¿ya? Y el exposoma. Esa es la explicación hoy día desde la ciencia de la ¿Qué salud. ¿Qué es eso? ¿El que está afuera? Es, es el número, es la suma de todas. Las estimulaciones, interacciones, estímulos que recibe este individuo a lo largo de su vida. Wow. Y es lo que activa o apaga genes, que es la epigenética. Ah. Por lo tanto, es una, es una interrelación permanente entre individuo-ambiente. El ambiente va, va, moldeando, va moldeando. Absolutamente. Mí. Por lo tanto, lo que hago, lo que como, lo que duermo, lo que trabajo, lo que pienso, lo que río... Eh, Va, va formando parte de uno. Y la, las impresiones, también las impresiones en cuanto a lo que escucho. Ya, ya, ya conversamos del limón. Entonces, escucho portonazo, portonazo, portonazo. Yo no escucho eso. Yo no sé si hay portonazo en Chile, porque no, no. decido eso en pos de mi salud mental. O sea, no es la noticia eh, bueno. No Para mí es bueno, porque ahí cada uno tendrá hay, su, hay, su forma. Ustedes tienen que preguntarse eso. Chiquilla. Exacto. Entonces, el estilo de vida finalmente, de alguna manera, tiene que ver con el diseño de un vivir pensado en lo humano. Y eso no, no está relacionado directamente con el dinero que tengo. Porque yo, de, de, dentro de mi misma casa, en mi mismo barrio, con la misma persona, si yo me doy cuenta de esto, yo puedo elegir eh, sí. vivir, vivirlo desde otro lugar lo mismo. Totalmente. Eso, eh, eh, ¿Nosotros todos tenemos esa facultad, esa capacidad? Siempre tenemos esa facultad que tiene que ver con jugar de alguna manera y tiene uh -huh. que ver con la innovación como concepto. Yeah. Tiene que ver con... Soltar certezas. Por ejemplo, yo tengo una hija de dos años y medio. ¿Ya? Y con mi polola estábamos durmiendo ya mal. Porque la cama, pucha, estábamos en una plataforma, medio, medio extraño, lo veíamos extraño, queríamos seguir durmiendo con ella. Entonces, colchón al piso. El colchón gigante al piso. ¿Y, <laughs> y por qué y no cambiaste cama? Porque, porque necesitábamos una cama de, de cuatro plazas. para dormir los, los mamíferos ahí en la cueva. Los tres. Exacto. Oye, muchachos que se mueven. Y es un cambio, un cambio de diseño estructural que ofrece libertad, comodidad, descanso, apego. Muy importante el apego. La idiota junta, uh -huh. que viene desde una eh, voluntad a la innovación, una voluntad a hacer las cosas distintas. Y eso tiene que que cada uno observe y, y experimente esa, esa libertad y esa oportunidad. Mira, yo tengo hijos, con, con, tengo nietos. Y de repente veo a mis hijos que le dicen a sus hijos: Te amo, pero la relación es un poco tensa. ¿Me entendió, ¿no? no? Un poco molesta. Entonces, el te amo, cuando no es equivalente a como lo vives con esa persona, se produce, me imagino, una contradicción en tu cabeza. No lo entiendes. No. Entonces, ojo con lo que hablamos también. No solamente con el escucha, sino que eh, las palabras que utilizamos. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto influye eso en un niño, por ejemplo? Forma parte de este exposoma capaz de activar genes. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de esa potencia de la palabra, del gesto. Con los niños, impresionante. Impresionante. Se, mientras más pequeño es el mapa más abierto genético y, y mayor la cantidad de, de seteos que se puedan ir haciendo. Eh, y quizás con los niños, las palabras. Yo, yo tengo una niña de dos años y medio, lo, lo he ido experimentando. Las palabras no existen. Tú, tú, tú hablas del ejemplo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que muestro? Son acciones. Eso es lo más importante. Son acciones, es piel. Con la mayoría de los seres humanos no existen las palabras porque las palabras son polisémicas por definición. Es ¿Qué decir, es eso? Que cada uno tiene una definición de la palabra. Sí, perfecto. Una interpretación. ¿No Todos claro. han, han conocido esa palabra de, de su vereda individual. Entonces, consensuar en el lenguaje... Sí, es otro tema. Es otro tema. Pero la acción, el, 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 el tocar, el contacto o el ejemplo... Eh, tiene, tiene esta potencia eh, bien impresionante, incluso mm. a nivel genético en el fondo. Pucha, hay que estar muy despierto, ¿eh? tenés que estar súper consciente, porque la conciencia claro. es muy importante en, para tu, eso, en tu vida. Para eso de, o sea, yo no puedo estar consciente si dormido ahora. Obvio. No, no se permiten los mecanismos fisiológicos de estar, ¿no es cierto? Si comí mal, si descansé mal, si trabajo 44 horas a la semana. Entonces, el, el diseño estructural, o si estamos acá, esta actividad podría ser el aire libre, por ejemplo. Pero hemos ido consensuando acciones y formas de vivir que no se relacionan con el bienestar humano desde esta comprensión del exposoma, de la genética, de las posibilidades de interacción, de lo que el ambiente le genera a la biología, de que dormir ocho horas es la mejor inversión para la productividad, por ejemplo, mm. de que la microbiota, o sea, hoy día está todo ya. Y para la salud personal. De, tenemos esa información y desde ahí podemos ir observando eh, esta, esta estrategia. Oye, tenemos grandes desafíos, chiquilla. Eh, la idea no es sentirse abrumada, porque de repente tú te das cuenta que te falta tanto en tantos temas que te puedes sentir un poco abrumado. Lo importante es esta conversación, porque estamos abriendo nuestra mente y nuestra disposición a mejorar y empezar de a poco. Y otra cosa importante en la vida, creo yo, de acuerdo a mi experiencia, es pedir ayuda. No podemos solas, tenemos que pedir ayuda, aunque sea tu vecina. Siempre hay una puerta que en tocar y, y, y poder pedir ayuda. Hoy día, los psiquiatras, los psicólogos, la información está mucho más accesible. También hay exceso de información. Entonces, ahí la elección personal, lo que dice Manuel, es muy importante. Pero sí pedir ayuda. Romina, ¿cómo acerco el tema de las plata a mi familia, a mi diario vivir, por ejemplo? ¿De qué manera? Ese es un gran desafío porque, eh, como, como cuesta hablar de dinero, a veces cuesta. Incluso entre parejas. Ay, yo tengo amigas que no saben cuánto gana su esposo. ¿Les da vergüenza preguntarle? M hay distintas razones. ¿Vergüenza? ¿O no quieren saber si él gana más? ¿O no quieren que él sepa que ella gana más? Tiene Oye, que ver pero, con distintas. Pero ahí, claro, es, yo creo que es súper importante. Hay que pedir que, ayuda. Que, sí, hay cuando que estás pedir. en esa situación, eh, pedir ayuda. Eh, tener, yo siempre digo, tener citas financieras con tu pareja. Buena. Que es sentarte, o sea, cuando tú te, te lo invitáis al balcón de tu casa con una copita y le uh -huh. decís, vamos a hablar de las platas. Vamos a hablar de las platas. Buena. Tener proyectos en conjunto los ayuda en la unión también. Tener, tener proyectos en conjunto. Queremos comprar, por ejemplo, con mi marido nos compramos un terreno en el sur. Eso es un proyecto en conjunto. Claro. Eh, y eso es bonito porque trabajas en equipo. Sí, y, muy bonito. Y se es necesario tan, la pareja. Exacto. No ayuda uh -huh. tan solo en lo económico, sino que también en tu relación con, pare con, con tu pareja. Entonces, primero partir, o sea, si tienes pareja... Empezar a hablar con, con tu pareja y empezar a llegar a acuerdos. Vale. Las, eh, una de las tres principales razones de separación en las parejas es el dinero. Mm. Está el maltrato, la infidelidad y están los temas de plata. Mira. Entonces, no es un tema simple, es un tema relevante en las parejas. Sí. Y, y con respecto a los padres, porque por ejemplo los papás no quieren hablar de plata delante de los niños. Uh -huh. ¿Es bueno, por ejemplo, preguntarte y hablar con tus hijos de... de hablemos de las platas de esta familia. Uh -huh. Ah, eh, de la plata que tú recibes al mes o de las necesidades que tienes tú, por ejemplo, un hijo, 15 años, ¿está bien esa cantidad de plata para ti? Porque muchos de los hijos creen que los papás tienen mucha más plata de la, que, de la que ellos realmente tienen o menos, porque como no se habla es un tema... Imaginario. Entonces, ¿cómo aterrizo yo las platas de esta familia para que todos estemos de alguna manera en, en, en sintonía y podamos actuar y tomar decisiones desde ese lugar para empezar? Porque las patas pueden cambiar, ¿verdad? Pueden subir o claro. pueden bajar. Pero ¿cuál es el momento actual de mi familia? Es bueno conversar eso. Totalmente y super necesario y tiene que ver también con eh, por ejemplo también conozco personas que nunca supieron cuánto ganaron sus papás eh, es super sí, loco porque es pero verdad. cómo no bueno es una línea super delgada porque por un lado los niños no son los responsables de sostener económicamente el hogar esa es una responsabilidad de, de los mamá padres, papá quien sea que de esté los a cargo también, claro. exacto quien sea que está a tu cargo entonces de, dejarle súper claro a los hijos que si se paga la luz como esos son temas de los papás esos efectivamente son temas que les compiten competen a los papás no Obvio. no es tu responsabilidad preocuparte eh, que uy cómo vamos a pagar la mercadería hoy la luz no o, eso... tú me sales muy caro te he fijado que le decís? Sí. tú me sales muy caro imagínate la... Qué tremendo hijo Claro, la, la, la carga finalmente. La carga. Pero sí contarles eh, cómo se mueven los dineros en esta familia, cómo se distribuyen. Yo, por ejemplo, a mis hijas, ellas saben cuánto no, cuántos son los ingresos de nosotros, cuando nos vamos de vacaciones, ellas saben que hay un presupuesto Extra. que entra. El que no es ilimitado el dinero, nos encantaría, pero no es ilimitado no es. porque si lo fuera perdería valor, ¿cierto? El otro día cerramos un negocio eh, importante y se los contamos y celebramos en familia. Bueno. Y cuando nos va mal, cuando las cosas están difíciles, también les contamos. No para eh, esa sensación de escasez, sino para que entiendan mm. que es el tiempo de ajustarse un poquito, que sí. es el momento de organizarse un de poquito. Ordenarse. Uh -huh. Marco Me... Antonio. En Chile tenemos, bueno, los que vemos noticias realmente sí. que son, te, te, te destrozan el cerebro, pero por ejemplo, el tema del carrete, el tema de la marihuana, el tema del copete hasta borrarse, el tema del bullying, la agresividad hoy día en general en Chile. Eso tiene que ver con que no tenemos una buena salud mental o estamos sobrepasados o estamos muy enojados. ¿De qué manera podemos ayudarnos? Eh, yo creo que me estaba haciendo varias preguntas en una, ¿no? Porque Usted puede. la salud mental y el nivel de violencia que estamos viviendo van y vienen, ¿no? Pero está relacionado, está, ¿no? Eh, eh, yo creo que nos enferma. Nos enferma, nos perfecto. Se enferma, ¿no? Más claro. Que, pero también eh, uno lo ve en jóvenes, digamos, cuando eh, todo este tema del carrete, del consumo, del borrarse eh, sustancias, digamos habla de una manera de vivir la vida que debería preocuparnos mucho más y por lo general uno detecta con familias que no han conversado este tema, familias que no lo han podido revisar, mm. familias en eh, las cuales uno empieza a encontrar cadenas de consumos, ca eh, hay historias que me ha tocado ver, muy tristes, digamos, de una chica que me consultó por una adicción a, a, a drogas y, bueno, fue enviada a un centro de... De, de manejo de rehabilitación, pero exigía que el padre también dejara la marihuana. Wow. Y el padre empezó a resistirse a esto, y esto terminó lamentablemente muy mal con el fallecimiento por sobredosis de la hija. Oh. Una historia muy triste. Wow. ¿eh? Que, o sea, ¿de qué manera lo que hacemos los padres tiene que ver con esta responsabilidad de amortiguar la, la, la violencia de, la, de los hábitos? Eh, ¿Cuánto va a ser necesario que como padres nos sacrifiquemos en estar ahí yéndolo a buscar y no el Uber, sino que uno en carne propia? digamos, ¿Cuánto vamos a tener que meternos en lo que están revisando en, en el basurero que es Internet? Y, digo basurero donde hay cosas maravillosas, sí. en internet, maravillosas, hay joyas, pero hay mucha basura, hay mucho peligro, mm. eh, son zonas peligrosas en el, mane el manejo del hacker, el manejo de las sustancias. ¿Cuánto.? Eh, yo me recuerdo un padre que tenía un trato muy interesante con sus hijos, que cuando llegó el momento de beber, los convirtió en, bebe, en bebedores profesionales, o sea, les enseñó a catar el vino, les enseñó a manejar, mira, esto se toma así, se toma así, eh, no lo combines con Coca-Cola sin azúcar, porque entonces... El, no, el alcohol va a entrar directamente al cerebro, combínalo con, 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 la, con azúcar, porque entonces el azúcar va a impedir que tú te emborraches, y entonces de pronto, el, el tomar convirtió a esos, a, esos a, a los hijos de este padre, en una cosa que no era esta, esto en dosa ni gran cosa, ni gran hallazgo. Sabían beber, sabían, tenían hábito. Y lo vemos en, en países que tienen hábito y países que no tienen hábito. No, nuestro país no es de los países que tienen más mejor hábito de consumo de, de alcohol, por ejemplo. Entonces, ahí hay, hay, hay todo un tema de, de que estemos realmente escuchando a nuestros hijos, de que detengamos el germen de la violencia, que si no estamos, ahí se habló, se habló de las platas, por ejemplo, ¿no? que, que es tan delicado porque hay familias que no se atreven a hablar de las platas. Y dejan el estado de deseo permanente en los hijos, ¿no? Mm. ¿no? No, es que papá, es que mi amigo tiene tal cosa. Bueno, es que tendrá que tenerlo. Y lo conversa con la madre, y la madre, sí, en realidad tiene que tenerlo. Y no ver que no se puede tener. Que hay cosas que no son posibles para esa familia, digamos. Y esto. Mm. Y esto no vivido como una frustración ni como ser el nerd del grupo, sino como una cosa de realidad. Mm. Y enseñar que la realidad es un poder y una fuerza y que no les dañe su autoestima, sino al contrario, los haga sentirse más poderosos, más inteligentes. Va a haber que jugar los juegos que juegan, digamos, hay que entender lo que es LOL, hay que entender lo que es Resident Evil, digamos, hay que saber qué es PlayStation 5 digamos, ah. y, y, y meterse. Preparémonos para la realidad virtual, que eh, esta, esta mascarita en que se van a poner y que ya de, eh, es borrarse, salir de ahí. Entonces, si no jugamos con ellos, estamos perdiéndolos. Y, y, y eso es un tiempo y aquí viene un tema que es muy complicado, ¿no? Que es el tema del tiempo. trabajo, mm. porque el trabajo va a exigir que tú estés hasta las nueve de la noche, a pesar de que tu contrato dice hasta las seis. Pero ¿y qué hago yo si quiero estar con mis hijos para proteger a mis hijos? Exacto. Entonces de pronto tienen un nivel económico estupendo, el gerente trabaja hasta las 9, 10 de la noche, recibe unos gringos el fin de semana. O viajan. Exacto. Y de pronto el hijo o la hija, ¿qué momento tiene para conversar de todo lo que son ese mundo? O sea, yo creo, haberlo, yo creo haber luchado por intentar... Y una cantidad de viajes que uno diría se los regalaría o un Uber, digamos, pero no. Ese viaje, esa conversación de viaje en que el adolescente no contesta nada o contesta monosílabos, mm. es un momento en que están pasando muchas cosas. Mm. Uno está transmitiendo ideas, uno Cierto. está transmitiendo principios, valores, formas de enfrentar el mundo. Me pasó con mi hijo mayor. Y de repente yo decía, pero no me contesta, no me habla. Ah, o sea, ¿qué, qué, es qué o sea, Son largas se conversaciones emudeció. y no me habla. Y de pronto me encontré, por casualidad, escritos de él. Mirá. En que decía, mi padre se da cuenta de cosas, parece que sí. Por eso es psiquiatra. Wow. Actualmente mi hijo mayor es psiquiatra, es un psiquiatra alternativo. Bueno. Mucho mejor psiquiatra que yo. <laughs> y, y sabe una cantidad de cosas, me sorprende lo agudo que es. Y... Creo que eso, esas largas horas, no sé si le ha tocado a usted ir a buscar adolescentes a, adolescente a fiestas, digamos, uh -huh. que una cosa que se llena el auto de adolescentes con olor a perro mojado, <laughs> y, y uno sale y dice, ¿qué hago aquí? Digamos. O sea, no, mm. y, y los llevo. Y hay un índice de peligro que desaparece, de peligro real en mm. que está la generación de nuestros hijos. Wow, <laughs> En realidad... Eh, en realidad son muchas las cosas que, que deberíamos comenzar a mirar y, y ver. Pero para no sentirnos tan destrozadas de todo lo que tenemos que hacer de alguna forma, es que podemos elegir las prioridades. ¿Qué es lo que más necesita mi familia? ¿Qué es lo que más necesito yo? Y la relación familiar de calidad y también esa relación personal de conversar contigo de calidad. No puedes hacer todo ni estar en todos los frentes. Es imposible. Pero qué es lo más importante para ti y para tu familia y para tu trabajo es lo que tú puedes empezar a poner en una lista. Yo, me, yo me, me he ayudado mucho con listas, porque tú tienes que saber con qué vas a comenzar, porque no puedes comenzar todo a la vez. Entonces eso es una forma de bajar el estrés, bajar la angustia y que esto se convierta en una realidad, aunque sea de a poco, paso a paso. No hemos hablado del humor. Dicen que si tú no te ríes durante un día, no estuviste vivo ese día. ¿Será cierto? Porque yo encuentro que reírse es, es fantástico, es mágico. Y una buena risa con una amiga o con tu pareja o con alguien, como que te quita, no sé, el 100% de tu estrés y como que te cambia la energía y te cambia el ánimo. Así que vamos a reírnos un ratito, vamos a darle la bienvenida a un gran humorista que se llama León Murillo. ¿Qué, ¿Dónde estás, León? Escondido. ¿A dónde está este cabro? Ahí está, ahí está. No lo veo. No te escucho. Tenemos que irnos. Ah, se tienen que ir. Bueno, me esperan un segundito. ¡Ja! Ya. Vayan a disfrutar. Le vamos a dar la bienvenida a León Murillo, que no sé dónde está. Vamos a reírnos un ratito, ¿ya? Porque, mi amor, la carga es una cosa espantosa. Aquí, aquí. Ese es, ese es. ¡Oh, oh, oh, la por León! León que ruge. Mira, teníamos presentada toda una cortina, toda una cosa, pero se nos fue a las paredes y está muy bien, porque así es esto. Esto es real. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente. Qué rico, buena onda estar contigo. Todo rico, buena onda, todo positivo. ¿Aló? ¿De qué como una llama? Pero te, te... ¿Me vas a creer, Eli, que en mi casa, durante muchos años, al despertar, era. Oh, qué rico, buena onda. ¿Cuántas casas de ustedes fue intervenida por él? El... Mira, el aló, aló, Eli. ¿Aló? ¿De qué como una llama? Es... No, qué maravilloso una, fue, ¿eh? Una maravilla poder estar compartiendo este escenario contigo, con todos los especialistas. Reírse es importante para Reírse ti. Reírse es tremendamente. O sea, es importante. Es tremendamente nos importante quites, hoy en día. Pena. Hoy, hoy en día, con toda la angustia, la ansiedad que estamos experimentando mm. como sociedad, le estamos dando valor a, a, a lo que realmente, a, a la importancia que tiene el humor. Sí. O sea, nos hace falta el humor. Andamos todo día con... con. Sí, muy grave. Nosotros somos muy graves, los chicos. Somos graves, somos claro. Graves. Somos graves. Todo es una no sé tremenda. Por, no sé para qué. Si no sirve para es nada. Es que no sirve para nada. Tenemos, ¿sabes qué? Yo creo, estoy convencido que uno tiene que eh, aprender a vivir el presente. Sí. El aquí muy importante. La hora, el ahora, por ejemplo, esto mismo, estar disfrutando este momento. Dar lo mejor de ti ahora. Ahora. Después Mañana, también lo estás. Uno no sabe, lo pasado ya fue. Ya fue. Ya. Ahora lo bueno es que este panel, ya que estamos hablando del Día de la Salud Mental, acá hay más especialistas que en el consultorio de mi barrio, te lo digo. <risa> <risa> es verdad, pero qué lujo, ¿ah? ¿eh? No, qué lujo, qué lujo. Yo estaba muy ya. atento a, la, a las conversaciones. Yo lo así que... dejo... Muchas gracias. Voy a disfrutarlo. Eh, ¿Qué importa? ¡Uy! Oh, me asusté al tir. Mira, pues la pusieron ya. Estoy más delgado, nada? ¿no? ¿se dieron cuenta? Oh, es que, mira, ya, ya que me tengo que hacer cargo, me encontré con algunos de ustedes ahora al entrar y, y la mayoría me dijeron: ¡Uy, oh, León, que está ahí flaco, está ahí flaco! Pasa la dieta, pasa la dieta. Sí, estoy. Estoy más flaco con seguridad. Mira, que lo... si ustedes me conocieron por primera vez, yo era un desconocido. Cuando fui al Festival de Viña, ahí yo pesaba 137 kilos. ¡Wow! Sí, ahora peso 78. Inclusive sí, estoy un poco más flaco que eso. Imagínate, yo en esa época yo estaba más guatón que arquero de barrio. Imagínate, weón. Imagínate, yo me subía a una pesa y luego decía, continuará, no vea caso. Así que en un momento, me tuve, a propósito, que estamos hablando de salud también, me tuve que hacer cargo de mi salud, pero yo pasaba mal, imagínate. Tenía ya, había desarrollado resistencia a la insulina, hígado, hígado graso y un hambre que no la calmaba ni con tres corderos. Bueno. O sea, yo comía todo el día. Ya bueno. o sea, yo terminaba mi, mi plato y ya estaba empezando a ver el plato del gato. Así, voy para allá, voy para allá. Así que mi sobrepeso me estaba afectando demasiado, así que decidí tomar una determinación, me decían, me preguntan cuál es la dieta, ¿Cuál es? yo soy honesto, yo me corcheté, Fui al nutricionista. Y yo creo, me que perdona, yo también estoy inventando muchas cosas en este momento, o sepan entender, esto es todo natural así. Eh, dije, nutricionista, eh, no sé si usted, yo creo que estas cosas pasan solamente en Chile, a los que no ha tocado ir al nutricionista. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Que por lo general el nutricionista es medio gordito, Te lo prometo. Le ha pasado, ¿no? A mí me tocó, te lo juro, me tocó un nutricionista obeso. Yo guato y él también. Yo lo miraba y decía, puta, ¿con qué autoridad moral este buen ejerce su profesión, No lo podía creer. Es como si fuera al psiquiatra y el buen parado a la puerta de este Napoleón con, buenas tardes, lo tiendo al tiro. Te juro mi nutricionista gordo gordito chico eh, cuadrado con la bata blanca puta parecía lavadora weón, hace una, chico. no tenía ni cogote weón, o sea, tengo, eh, un, mu un muñeco de nieve, de nieve tenía más cuello que ese doctor te lo digo pero es que sabéis que perdón que ya que me acordé estoy picado con ese doctor weón. me me trancó me, me, me humilló me humilló hizo lo que quiso conmigo imagínate me tenía me tenía en pelota frente a, así imagínate me tenía en pelota con... 140 kilos, yo me sentía indigno con mis chachitas mis tetitas colgando, me apretaba las pechugas con unas tenazas y yo ahí con con, 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 con el efecto pelotita de playa? cuando infláis mucho y se te da el pitutito para adentro así. perdón, me dijeron que no dijera eso, pero es que no, no tengo otra forma de graficarlo así, con esa frase grafico mi indignidad así me tenía ese de mierda pero la cosa no termina ahí, no, la humillación no termina ahí. Me tenía 100 pelotas, indigno. Se va al escritorio como que, la típica que los psiquiatras, agarra como que te miran solo lento y me mira, me pregunta y dice, ¿y usted qué come? ¿Qué come? Porque me da ganas de decir lo mismo que vos, guatón de mierda. A no de la dirección de la pica la receta será mejor, weón. Pero, como buen nutricionista, me dio una dieta. Eh, ¿cuánto, cuánto, mira, mira, esta es la pregunta, atención. ¿Cuántos de acá no han hecho dieta? ¿No han hecho dieta alguna vez en su vida? Mira, mira, bastante, bastante. Pero porcentualmente hay un casi 90% de personas que todos hemos hecho dieta. Yo tengo una teoría, al chileno le gusta, le gusta estar a dieta. Se inventa una, se pasa a la otra. Yo tengo una teoría por qué le gusta tanto la dieta al chileno. Porque nos representa en la esencia. Como el chileno por esencia pretende ser algo que realmente no es, por tanto tiene que comer algo que parece ser pero tampoco es. Po, margarina con sabor a mantequilla, pero el agua es margarina. Bueno, y, te lo están, y te lo cobran como mantequilla. Po, el café sin cafeína, el agua mineral sin gas, las cervezas sin alcohol, los chicles sin azúcar, las sandías sin pepa, los, los flights sin ceja. <laughs> ¿Qué es eso? O sea, yo soy del sur, soy de tal, que en mi tiempo el, el, el flight... Bueno, una sola ceja, bueno, tí, lo que ya al tiro hoy en día, ¿no? Con la ceja, bueno, y perfecta, de, eh, delineada, de, depilada, ¿cómo se llama? No, me corrigió una amiga el otro día, yo no sé dice... ¿Cuánto? Pe, eso, perfilada, perfilada, cejas perfiladas. Bueno, te juro, güey, que parece que se hacen las cejas con un compás, así como... Una geometría admirable, yo te digo, ni, ni, ni Euclides, padre de la geometría, sería capaz de hacerse una ceja así. Imagínate tú, Euclides, 350 años antes de Cristo, caminando por, por Atenas o Alejandría, donde queráis Se encuentra con un amigo y le dijo, hola Euclides, hola, ¿cómo estáis? Oye Euclides, ¿qué pasó? ¿Te depilaste la ceja? No, me las perfilé. <laughs> Oye, yo digo esto con conocimiento de causa, porque hace un tiempo atrás me, me salieron a cocotear muy cerca de mi casa, yo vi en Ñuñoa, y te juro, por eso estoy diciendo, lo, lo que me, más me llamó la atención fueron las cejas de este hueón. El resto no importó nada, ni siquiera mi seguridad, no. Pero el me estaba asaltando y yo como que no podía dejar de mirar en las cejas, el perfecta, Perfecto. Y además el tipo guapo, rubio, joven, ojos claros, y yo decía, en un momento, le dije, ¿qué, qué me queréis robar? ¿Le billetero o mi corazón, guacho? Dime, pídeme, pídeme. <laughs> Bueno, y como les cuento, me operé, decidí hacerme una, una cirugía, técnicamente cirugía bariátrica, un, un bypass gástrico. ¿Alguien de acá se ha hecho bypass o manga? Por lo general, ¿alguien del público? ¿No? Varios deberían, ¿no? ¿ah? ¡Qué imbécil! Perdón, no, 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 no. No, perdón, a veces no me puedo morder la lengua. Pues. Yo, mira, yo cada vez que digo una tontera así me hizo, ¡ay, ahora que León está flaco se puso a gordofóbico! ¡Ay, guardafábico. Y soy ¿qué? Tengo que me caen mal los guatones de mí. ¿Qué tanta? Ahora me, se me están atravesando los pelados, como que no confío nada en ellos. <laughs> <laughs> y bueno, como les no me quedó otra más que operarme. Eh, había hecho todas las dietas posibles del mundo. No me funcionó ninguna, así que... La del tomate, la de la manzana, la de la lechuga, la del cocodrilo. Bueno, esa es la última vez que la hice, fue en el festival. Si no cacharon esa, ni siquiera la averiguen porque es una ordinarie. De tomelo. Así que me entré a cirugía, a mi Silva y Paz. Y. y, y para que, mira, a uno, a uno le hacen la cirugía bariátrica, y ustedes no lo van a creer. Me dejaron a mí un estómago de 120 centímetros cúbicos. Con, un, como un, un colado, una papilla en estrés. Así, no comía nada como pajarito. Me pegaba un bostezo y quedaba satisfecho. Tenía para todo el día. Bajé los primeros tres meses, bajé 40 kilos. Imagínate, weón. Me veía horroroso, weón. Hombros chiquititos, la cabeza enorme, cabezón chupado. Más flaco que perro vegano, weón. Te juro, un ratón de ferretería comía más que yo en ese momento, imagínate Tan flaco me tomaba un café y se me entibía hasta la ropa, weón. No tenía nada de carne. Es que es muy difícil hacer dieta en un país como Chile, porque, porque acá hay un dato estadístico y me gusta decir cosas con fundamento. Con fundamento. Todo lo que yo digo es googleable. ¿eh? Eh, ¿Sabían ustedes que Chile es el segundo consumidor de pan a nivel mundial? ¿Cómo hacéis dieta en un país así? Imagínate, número dos en todo el planeta en donde más pan comemos, anda hacer dieta en un país así, popa! El chileno está, o sea, el, 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 el pan está en el ADN del chileno, no, no lo podemos dejar. Hagan la prueba, hagan la prueba. Manden un chileno a poner la mesa, mándelo a poner la mesa ¿sí, ese ¿Ah? A esa mesa le pueden faltar las patas, pero la panera ni cagando. Güey. Bueno, para el pan el chileno, haga, hagan la prueba, póngale un huevo frito al chileno, uno. ¿eh? Lo hace cundir para tres marraquetas el güey, ¿eh? <laughs> Uno para la yema, otro para la clara, y con la tercera limpiamos la paila, que es lo más rico. ¿Ven cómo lo identifico? Perdón. Perdón, voy a robar una agüita acá. Eh, sí, podéis. ¿Cuál? Ah, el vaso. Ay, perdón por tocarte la botella. No, gracias. Salud, chiquillos. Estoy acostumbrado a hacer esto como trabajo en bares. Eh, ¿En qué iba? Perdón, me perdí. Ah, el pan, el pan, el pan. No Está en nuestro ADN. El pan no se identifica, no, no hay un día que pase sin pan. O sea, y tiene, que ser mar, y tiene que ser pan, pan, marraqueta. Ahora no, está a moda la, la... ¿Cómo se llama? El, eh... No, la, claro, hay mucho el pan y la chavata, pero está la otra, la, la que no tiene miga, la que... ¿Cómo se llama? El pampita. Pan, ¿Qué guay es eso? bueno es pan. O sea, yo lo abro y, 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 y no sé si un pan o una, una chauchera esa hueá. Bueno, ¿no? <laughs> Te juro, yo no sé si ponerle mantequilla o meter el vuelto. dentro de esa hueá. Bueno, no. <laughs> el pan tiene que tener miga. Está en nuestro ADN. El pan nos representa en nuestra esencia nacional. Es más, yo soy fervoroso de esta idea. Cosas que realmente nos identifiquen, que estén en nuestra esencia. En el escudo nacional, ponte tú, yo en vez del, del cóndor y el huemul. Yo te juro que habría chantado una palta y una marraqueta. We. Eso no identifica mucho más. Yo no sé usted, pero we, yo, yo, yo no he visto un huemul en mi puta vida. We. Pero en cambio la marraqueta y la palta en mi casa no fallan. Oye, a todo esto we, están cara las paltas. Oh. De hecho este show me lo están pagando con una mallita de palta. <laughs> El 2010, sepan de ustedes, la OMS... Eh, definió la obesidad como una pandemia, como una enfermedad real. Y es paradójico porque ¿saben ustedes cuál, la, cuál es la segunda causa de muerte a nivel mundial justamente? Es la obesidad. Y aquí viene la paradoja. La primera causa que muere más gente en el mundo es el hambre. Imagínate, nacimos en un mundo sin caja de cambio, nos fuimos de primera quinta de una. La primera causa de muerte, la falta de comida. Inmediatamente después, el exceso de comida. Ahora, lo bueno, ¿saben ustedes que si ustedes se levantan temprano, se alimentan bien, hacen deporte, no beben alcohol, ¿se van a morir igual? <laughs> Ahora, lo bueno frente a este tema es que el Estado se ha puesto las pilas para enfrentar esta pandemia de la, de la, de la enfermedad de la obesidad. Una estrategia. ¿Han cachado que cuando inauguran la municipalidad, ¿no? o sea, inauguran una, una plaza pública con juegos infantiles, siempre te chantan unas máquinas de, de ejercicio entre medio? ¿Hay que Juego infantil, máquina de ejercicio. Para motivar, me parece muy bien. <laughs> parece que identifico a alguien acá. Básicamente, para motivar justamente a esa señora que va con el niño a pasear a la plaza. El cabrón chico juega, la señora se sube arriba a una máquina y empieza a jugar un rato. Un rato. No juegué con tierra, mi amorcito, no juegué con tierra. Y se embala con la máquina. Y en un momento, ay no, Juan, Juan, no, no le chupé el potito al perro, no le chupé el potito. No, pero ella no juega y se engrupa. En un momento como que se cansa, le da hambre, mete la mano entre de la bolsa del panza con una marraqueta. No, no podemos luchar contra eso. Y después de tanto tiempo, yo dije, puta, ¿por qué, ¿por qué soy así yo? A porque, me miraba al espejo en pelotita y decía, ¿Ah, por qué soy así yo? Y me di cuenta por qué. Porque soy hijo de la típica madre chilena. Esa madre tradicional que te decía, no, mi amor, si tú usted se tiene que comer toda la comida. Se tiene que comer toda la comida. No se me para de la mesa, sino se come toda la comida. Y yo fui por la vida comiéndome toda la comida. Toda. La mía, la mía pa, la mía pa, la el perro, la hermana. Toda. Yo no era guatón, era obediente. <laughs> Hay un refrán que a mí en ese momento me interpretaba mucho que dice que uno debiese desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Yo, la verdad, siempre me identifiqué mucho más con el perro, el mendigo. Comía el agua que me tiraran, weah, lo que fuera. Ahora, ser gordo o exceso de peso en este país, de sobrepeso y comprarte ropa es un tema. Yo sufría. Yo pasé del EQL al doble EQL al triple EQL y ya no, 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 no tenía cómo. Y además, hoy en día ya no existen como las la boutiques, o no, o ni siquiera uno va a la modista, ahora toda la ropa te la compráis en el retail, en las multitiendas, no, no, como toda esa ropa la mandan a hacer a China, Asia, Oriente. Pues, ta, yo me compré, un, siendo guatón, un pantalón, talla EQL, doble EQL, me la chantaba y ahí te dais cuenta que la guay era para vietnamitas, pues todo mínimo pantalón pitillo, camisa entallada, todo chupo. Yo parecía el hombre araña con esa guay. No sé cómo me circulaba la sangre. Además, siempre me sentí pasado a llevar, humillado también en esas multitiendas. Yo, eh, cada vez que me metía al probador, yo tenía una táctica para encontrar camisa. Amigo que está un poquito excedido en peso, le paso mi táctica para encontrar camisa. Yo estaba al probador con una ruma, un alto de camisa, muchas camisas, con la esperanza que por, por lo menos una, por lo menos una, la iba a rajar. ¿Mm? tampoco le tenía mucha fe ese chiste yo pero igual lo quise probar <laughs> siempre me sentí humillado de las multitiendas imagínate, la última vez que entré al probador no me contaron las prendas, le contaron los botones a la buena no. yo odio, o sea, es que odio, sin dar marca, pero yo odio las multitiendas yo tengo un trauma personal, yo me crié en talca fines de los 80, principios de los 90 llegó una tienda a ver, no voy a decir, una tienda de color verdecita una que te habla mirándote a los ojos, ¿sí? para cachar con cuál de las dos corneas se van a quedar. Fue en los 80 llegó esa multitienda, ¡a la panacea llegó, la primera pega que yo tuve, casi no salía del colegio, la primera pega que yo tuve fue en esa multitienda, como locutor. ¡Qué manera de explotarme esos huevos! Te juro, entraba a las 9 de la mañana, me ponía el micrófono y no paraba de hablar. ¡Uy, la falda 9.990! Todo el día, todo el día. A las 3 de la tarde estaba sentado en el water, ¡Uy, los jeans están en oferta 7.690! Y todo el día, todo el día, todo el día. Y eso. Me... Y sepan que es verdad, la vida del locutor de, tienda, de multitienda es súper adversa. Y eso me generó también una, una fijación. Mira, capaz que se vayan a acordar de mí. La próxima vez que entren a una de estas multi, sobre todo a esta verdecita, fíjense, a la hora que ustedes entren van a tener al pobre locutor hablando. La última de ellos, me fui al, al centro, entré en una tienda de esta. Y había un coleguita que decía algo más o menos así, decía, <coughs> atrévete a ser un hombre de verdad. Atrévete a vestir un fino y ajustado traje a rayas. Atrévete a ser un hombre de verdad. Atrévete a ser un hombre, Hugo Boss. Oh, yo escuché esa guaya, dije, no, este weón tiene la voz de honor. ¿Qué está haciendo acá? Yo dije, este tipo tiene que estar en televisión, se está desaprovechando, yo lo puedo ayudar, tengo amigos en la tele, puedo, yo le puedo echar una mano. Y lo busqué, pues me tomé el tiempo, lo busqué, lo busqué. Subí, bajé hasta que lo encontré. Recién ahí, caché, ¿por qué no estaba en la tele? Ese bueno. Imagín, hablando escondido detrás de un maniquí. pues Otro ciudadano te voy a mostrar la cara, será mejor, man? Ahora, en mi proceso, que les cuento de baja de peso. Eh, dentro del equipo médico, obviamente, estaba el, el nutricionista, el médico en general, pero había un factor tremendamente relevante que era mi psicólogo, que fue muy importante para todo mi proceso. Y en este día justamente que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, eh, les tengo una tremenda noticia. Es importante normalizar también nuestra, nuestro estado de salud mental, saber que estamos casi un 50% de este país estamos afectados por el tema. Soy honesto, sin ir más lejos, yo hace... Ya un par de años, yo soy de la época en donde tú al psiquiatra, talca profundo, y al psicólogo, y está ahí loco. Me costó vencer esa barrera. Y hoy en día estoy, fue la mejor decisión de mi vida poder tomar una terapia. Hace, hace un par de años ya que estoy en terapia, y la verdad, honestamente, me ha hecho súper bien. Me ha hecho súper bien. Me ha hecho súper bien. <risa> Ahora, ¿sabes <laughs> qué? ¿Sabes que me llama por lo menos mi psiquiatra. Y bueno, acá tenemos al... Gran psiquiatra, eh, de, eh, don Marco Antonio, los psiquiatras no se emocionan con nada. No, es que perdón, te lo, digo, lo digo, por mi psiquiatra. No, digo en la terapia yo entiendo que no, que una, en la vida como ser humano sí, pero yo, yo te juro yo, yo, me desbordo, me saco lágrimas lágrima con mi psiquiatra y igual. Anota. Te juro me revuelco, me revuelco y el tipo en colon ahí pa. Yo siempre digo este bueno, este bueno no debe llorar ni cuando se la agarra con el cierre el güey Profesionales de la salud mental, po, bueno. además después de la pandemia, después de la pandemia ya no somos los mismos, nos afectó en nuestra salud mental. Afortunadamente terminó la pandemia, soltamos las mascarillas y agarramos los diazepanes, ¿eh? o los, los clonazepanes en realidad. Fue súper adverso ese proceso psicológicamente para todo para todo el mundo. Eh, nosotros, que somos seres sociales, tuvimos que estar encerrados. La única forma de comunicar no era a través de, del Zoom. Seguir trabajando, socializar. Habían hasta carretes por Zoom. Y mucho yo, particularmente, bueno, no estaba acostumbrado a esa tecnología, era nueva. Yo venía saliendo del fax y me pusieron el Zoom. Imagínate, no, no entendía nada. Para mí, entrar a una sesión de Zoom era lo más cercano a una sesión de espiritismo. Bueno, entraba y de inmediato empezaba a preguntar: ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Loquísimo. Quedamos, la verdad es que quedamos todos afectados con ese proceso de la pandemia. Eh, de hecho, eh, lo decía yo, casi un 50% de este país estamos, confesamos, que nos encontramos. Peor que antes, que antes de la pandemia. Y ahora socialmente yo creo que se está demostrando con cierta cierto hecho. La semana pasada, ¿se acuerdan de la municipalidad de Las Condes cuando entregó los tulipanes? Oh, la histeria, por una flor, la histeria que se provocó, hubo peleas, señores y tipos también, vueltos locos por llevarse los tulipanes. Yo creo que en vez de tulipanes, la municipalidad repartió repartido diasepane. ¿Ah? Chile está muy estresado, malhumorado. Deprimido. Pero Caja Los Andes siempre está pensando en usted y tiene una gran sorpresa. Imagino que ya estarán mandando los links de toda esta reunión a todos sus su, su amigos, sus su colaboradores, sus su, 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 eh, colegas. Y algo que Caja Los Andes es importante es la salud mental y por eso está conmemorando este día. Yo tengo el honor de poder presentarles un, algo que no está en el mercado, algo que está que no está en ninguna parte del mundo que Caja Los Andes es el pionero en tratar de dar este paso en beneficio de sus afiliados. Les quiero presentar un nuevo producto, entre comillas. Con ustedes, una, en una alianza, en una. Podemos tirar la, la, la siguiente. En una alianza tremenda entre Caja Los Andes, León Murillo, obviamente, la siguiente. <laughs> entre Caja Los Andes, Farmacia, farmacia eh, Fracción y Comedia Ticket, hemos elaborado, hemos conspirado para... Combatir este problema de salud mental. Y es por eso que presentamos nuestra siguiente imagen, presentamos nuestra siguiente imagen en Alianza SQB, presentamos a Pastillín, que es nuestro personaje de nuestra, de nuestra alianza y de nuestro producto estrella, que viene a continuación en la siguiente lámina. Muchas gracias. Por favor, Pastillín, un poquito para allá, que estemos. Ahí está, ahí está por fin. Nuestra alianza que este nuevo producto es Risatil, el remedio para Chile. ¿Qué nos hace falta? Que estamos deprimidos, amargados, nos hace falta reír, lo hablábamos con la Eli recién. Nos hace falta tener alegría, distendernos, bienestar emocional y psíquico. Es por eso que tenemos Risatil. ¿Y cómo funciona? Muy simple. Es un beneficio que consiste en un 50% de descuento a los afiliados de Caja Los Andes en Show de comedia, para comprar ticket de comedia. ¿Y cómo, cómo aprovecharlo? Mira. Mira, pastillín, te ganaste un tremendo aplauso. ¿Y cómo se puede acceder a él? Esto sí es muy importante, tómenlo nota: cómo se accede a este 50% para poder reír y pasarlo bien, comprando a través de la siguiente lámina, a través de Farmacia Fracción, con este 50% de descuento farmaciafacción.cl, van ahí, escogen el show de, de su preferencia, en este momento pueden ver a Don Carter, Javier Contador, eh, quien les habla, el Pollo Castillo, eh, Juan Pablo Flores, eh, Belén Moore, una infinidad de comediantes y van a seguir estando muchos más, insisto, con un beneficio de un 50% de descuento y no solamente en Santiago, para los amigos que nos están viendo la transmisión, a los satélites, en Nueva York me dicen, si, en Hungría también tenemos afiliados, ¿Ah? Willy Gorboa también se está conectando, Champa, ahí estamos www.fracción.cl, ahí entran, adquieren sus entradas con este 50% de descuento y se ríen, se divierten y tienen un momento de esparcimiento y de grato bienestar. Y nunca olvidemos que la risa es un rayo de sol que quema las lágrimas. Muy buenas tardes. Pastillín, Pastillín, deme la manito, hacemos esta reverencia. Y con esto damos por iniciada esta campaña a nivel nacional de Risatil. Risa, Chao, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Ya no sé lo que es de aquí. Oye, me encantó. ¿Te gustó? Qué bueno. Me encantó tu invitación y estáis regio. Ay, muchas gracias. ¿Estáis bien? No, no te voy estoy, ¿no? estoy, estoy, a ah, me... Sí, Estoy medio, eh, sí. Muy buenas tardes, adiós. Risatil, que te vaya bien. No, muchas gracias. Impecable, ¿no? Buenos mensajes. Risatil, lo que nos hace falta es reírnos, pasarlo un poco mejor. Marco Antonio, bienvenido. Romina. Nuevamente. Falta la Valentina y Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal les pareció el show? Bueno, bueno ¿no? Me veo muy divertido. Ah, Tuvo genial, ¿o no? No hacía falta. Ya, sacudámonos un poco entonces. ¿eh? Sacudámonos porque tenemos que reírnos un rato, pasarlo bien también. También es importante pasarlo bien, reírse. Caminar, no sé, salir al, al, a la naturaleza, Uf. a los árboles. Sí. A ver, Marco Antonio, ok, vimos muchas aristas de lo que significa salud mental, sí. que son todas importantes y están todas unidas una con la otra. Como segunda parte de esta conversación, ¿qué recomendación nos darías o dónde tenemos que poner más los ojos, la mirada? Mira, creo que tomando el, el show de León Leon Murillo. León Murillo. Hay ciertas cosas bien importantes en la resiliencia en general. ¿no? La primera son tres patas. La primera es poder hablar de lo que nos pasa. La segunda es darle trascendencia, convertirlo en otra cosa. Es una invitación a algo que, que está muy fuera de, de moda y que en nuestro país sí es muy importante, que es darle un valor poético, un valor hermoso. Re ¿Resignificarlo? Exacto. Yeah. Y finalmente, tener sentido del humor para poder enfrentar Mejor. aquello que nos aqueja. Mm. Humor, trascendencia y conversación. Y en ese sentido, cuando tú hablabas al pasar de pues, bailar, estar bien, no es menor. Cuando me toca hacer charlas sobre el tema del distress, creo que es importante recordar esto, que hay un distress y un eustress. El estrés no es en general siempre malo, o sea, para poder venir para acá tenemos que estresarnos un poquito porque si no no va a resultar. Exacto. Pero es un e estrés, un estrés sano, un estrés al servicio de los otros, al servicio de una buena causa, no sobrecargado del 24/7 del distress. Es que es terrible el, el 24/7. Es crónico, ¿no? Y, y en ese sentido, los, los tips que uno da, yeah. los pacientes me quedan mirando raro cuando yo les demuestro más o menos que por dónde ir, ¿no? porque es importante la música. Uh -huh. Todos tenemos experiencia que es peligroso poner música después de las 11 de la noche porque nos desvelamos. Se nos activan las pilas, se dispara el cerebro. Es una cosa que uno, de repente lo que quiere uno es bailar. Mm, qué rico, ¿no? Bailar. Es muy importante. Estar en contacto con los que nos quieren, los abrazos, que ojalá hubiera abrazos en las farmacias, digamos, pero no, no, no se, se prestaría para abuso y confusiones, digamos, un problema muy serio. Y la más antigua de las terapias psiquiátricas, que es el agua. Yo no sé si alguien cabe en una tina de las gestuales. O sea, si cabe la hacen más chicas, digamos. <laughs> Tenemos que achicarla. Pero ¿sí? los que han tenido experiencia de una terma. Buena. ¿Han estado en alguna terma alguna vez? Sí, bueno. ¿Cómo salieron sí. de la terma? Como otra, como nuevo. Como si le hubieran inyectado un mega de sí, sobrecargado express y quedan hechos pebre, o sea, no se puede hacer nada. Y no ha habido ingreso de sustancia química alguna. El, el agua, el nadar, mm. devuelve a una especie de líquido amniótico y como que le da una señal al cuerpo de, ya pasó el peligro. No estás en riesgo. Es cierto, el agua. Y, muy y el agua está en casa y no la usamos, la usamos solo con fines higiénicos. Yo, yo recuerdo gente, algún paciente que me dice: Ah, ahora entiendo por qué yo me quedaba encerrada en el baño dejando que el agua chorreara en la ducha y entonces todo se llenaba de vapor y me tranquilizaba. El agua. Es un viejo, 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 viejo método de los griegos ya, la hidroterapia. Disfrútenlo porque los consejos son tan sencillos. Hay cosas, y cierro con esto, todos tal vez han visto un PET, el, esas imágenes del cerebro donde se muestran las zonas que están activadas. Si están frente a algo que les agrada, la naturaleza, el agua, el mar, el, el fuego controlado, mm. se les... En, y va a iluminar la zona del lóbulo frontal, como si fuera una luz. En las depresiones se apaga esta zona. Y si están frente a algo que les desagrada, por ejemplo una panilla Excel que tienen que entregar mañana, etc., se va a iluminar la zona motora de las piernas y la espalda. Mira. Y entonces uno dice, ah, por eso me da lumbago. Por eso se me contraen los músculos. Porque estoy con la orden del cerebro de arranca. Mira. Y ahí me salva si el otro me rescata con un abrazo, con una conversación, con un poema o con una risa. Mm, ¡Qué buena invitación! Y algo tan simple, en realidad, lo tenemos al alcance de todas las personas. Así es. Así es. Una rica conversación, el estar con una persona, a veces puede salir a caminar a la naturaleza. Meterte un y encontrar una piscina que están tan escasas parece que en Chile las prohibieran digamos sí wow la música el bailar bus, el reírte claro. wow estar con los niños a mí me encanta sí. me renueva o sea podemos de alguna manera ayudarnos para estar mejor con uh -huh. cosas simples que todos tenemos uh -huh. lo importante es como darnos cuenta como detenernos un rato un segundo y decir a ver qué voy a hacer yo en este momento para sentirme un poco mejor o sea como tomar contacto conmigo para hacer algo que me haga bien y que me haga sentir mejor y que me calme y que me ilumine, porque yo creo que uno se pone más inteligente, más amorosa, se pone mejor. Eh, Valentina, desde tu mundo emocional, que encuentro que hace tanta falta en Chile el aprendizaje emocional, ¿qué nos podrías recomendar para ayudarnos? ¿No se escucha? No. Ahora inténtalo de nuevo. Ahí sí, ahí sí, gracias. Eh, yo creo que el gran desafío que tenemos, porque ya hemos contextualizado la problemática finalmente, y el desafío que se planteó la Fundación es cómo hacemos, cómo aterrizamos esto. Claro. ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a la casa? Claro, a la casa, a los equipos de trabajo, Exacto. en los espacios de conversación para poder reflexionar. Entonces, una de estas opciones que tiene la Fundación es el juego introspección, que tiene que ver con fomentar la, la conversación a partir de distintas... Son 90 tarjetas donde tienen desafíos y preguntas para poder conversar con respecto, por ejemplo, cómo te encuentras hoy, ¿Cuál, eh, qué significa para ti la salud mental, un concepto tan amplio que hemos ¿Son, visto. Son, son tarjetas, son naipes, ¿cómo se llama ese juego? Se llama introspección. ¿Ya? ¿Quieres una? Bueno. Para poder responder. Esto, si... ¿Esto no es tarot? No, no, no. Qué importante saber. Aquí, me dice a mí... Dice, ¿qué personaje sería una buena pareja para ti? ¿Y por quién? El MTM se llama. MTM. Manuel Tello Millán. Por ahora. Ay, no! No, mi preciosa, a esta altura ya no tengo destino. ¿Ya? Ok, entonces esta sería una pregunta que yo me hago a mí misma. Claro. Wow. Y que puedes exponer a tus equipos de trabajo para adultos. Eso. sí, Y además viene con un código QR para entregar tres tips y que podamos reflexionar en torno a la temática. ¿Lo ves? ¿sí? Y también tiene desafíos, hablamos de espiritualidad, que es tan importante la conexión. Hace falta. Las proyecciones, sí, cómo me proyecto, cuáles son mis metas, eh, el autocuidado, algo que se relaciona directamente con el bienestar en términos de salud mental. El estrés y las relaciones interpersonales. ¿Poco? ¿Cómo vincularme? Es de poco. Claro, sí. O sea, son 90. Podemos hacer estas instancias de conversación con nuestros equipos y se abren temas. Y también tiene juegos, sí. Como haz ah, un desafío y, y tiene técnicas de respiración también ¿Dó, incluidas. ¿Dónde adquieres eso? En eh, el Instagram aprendizajeemocional.cl. Aprendizaje seguir Y lo pueden vamos a sortear uno de estos también para que lo tengan. De acuerdo. Y nos puedan contar la experiencia. Bien. Ahí tenemos una herramienta física tangible que, que nos puede ayudar y nos puede guiar. Y Manuel, con respecto tú a, a Chile, al Estado, a las políticas públicas. Porque aquí estaba leyó, leyendo que al año 2023 las personas con, con enfermedades mentales eran equivalentes a un 24% aproximadamente. Y según la encuesta Ipsos, hoy es el 60, 62%. Mm. Súmale eso. Que estos temas prácticamente no se han abordado desde la historia de Chile. No es un tema que nosotros tengamos a, 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 a flor de labio en, en todas partes. No se habla de este tema. Entonces, ¿qué pasa con el Estado, las políticas públicas y, y, y la sociedad nosotros? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Qué nos recomendarías? Muy buena pregunta. El, el, el Estado, bueno, si bien va a tener un rol en ofrecer oportunidad, ¿cierto?, y acceso al allá la, la parte de, de control de salud mental a través de profesionales, creo que tiene un rol muy primario a eso que está estudiado en Canadá en los años 80, que es comprender cuáles son los determinantes de la salud. ¿Sí? Y es mucho más determinante para un país eh, el, el estilo de vida y, y cómo se, eh, se diseña eh, el vivir los espacios, el transporte, el acceso a la comida. Gran el Gran tema. El postnatal, el postnatal masculino. El etcétera. femenino. Todo, todo influye. Años. Exacto, todo influye. Exacto, todo y es influye. Es lo que más influye. Entonces, la, la conclusión de estos estudios es que eso es fuertemente más determinante que los hospitales, que los servicios de salud, que la formación de los médicos, etc. O sea, mi, mi, mi mundo. El mundo es fuertemente más determinante y se invierte menos en eso. Se invierte menos porcentualmente, y determina bastante más. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no hacemos un cambio? ¿Por qué el Estado, por ejemplo, no estoy hablando del gobierno de tú, no estoy hablando del Estado de Chile, no empieza a invertir en su gente? En este sentido. Se, se han hecho observaciones, sin duda, y ahí está, ahí está el desafío. O sea, por, por ejemplo, en los años 70 se hicieron observaciones de que el, de la desnutrición infantil tenía que ver, finalmente, con el mal desarrollo cognitivo. Entonces, si miramos los... los los seres que somos, los mamíferos, los humanos, este animal, si nos detenemos a observar qué requiere en sus diferentes etapas de desarrollo, es probable que aparezcan esas buenas opciones de, de organización. Eh, es complejo esto porque el mundo político eh, luego está cargado más de ideas preconcebidas que de detenernos a observar cuál es la forma original en Chile de enfrentar. Y estamos cargados de nombres y apellidos Pero y camisetas. Pero estamos llenos de estudio. Todos estudian. Tenemos grandes, grandes soluciones, grandes sugerencias, mm. pero no se ponen en práctica, porque se podrían poner en práctica desde la educación, mm. los centros de padres, los consultorios, o sea, hacerlo un tema país. Hoy día, este año o durante los próximos cuatro años en Chile vamos a hablar de salud mental mm. y eso lo generalizamos en todas las instituciones. No hay voluntad, es muy caro, es demasiado grande el problema, porque estamos como desamparados de alguna manera. Mm. Creo que la, 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 las temáticas pueden ser muchas y, y sin duda parte de la solución va a ser mirar qué más podemos aportar. Por ejemplo, esto no es un problema de los, de los, de los profesionales de la salud. Esta no es una oportunidad de los profesionales de la salud. Esto no es un, una oportunidad del Ministerio de Salud. Esto es una oportunidad de los deportistas, de los artistas, de los ingenieros, Generalizarlo. de los arquitectos, por supuesto. Ese es, la, esa es la verdadera, eh, el inicio de alguna posibilidad, porque es pedir ayuda, nosotros pedir ayuda. Yo no, yo no puedo ser experto en salud, porque Por me, me falta, me falta. Las cegueras que tengo, tengo que ir a conversarlas con otras personas. Mm. Entonces, los equipos de salud, y esto ya se habla hace mucho tiempo, transdisciplina, multidisciplina, colaborar, 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 nuevas miradas, nuevas miradas, cómo influye el tema del dinero, cómo influye la psiquiatría, cómo influye la salud física, cómo influye el deporte, cuánto oh, de la educación física. Y el pedir ayuda, eh, Manuel, mm. pedir ayuda, no estás solo, una cree que estás solo y que el problema es tremendo y que no vas a poder salir de ahí y te estás enfermando mm. y, y te va, y en vez de salir a buscar eh, ayuda, te metes para adentro mm. y te deprimes mucho más, te aíslas mucho más mm. y el problema se agrava. Entonces, el pedir ayuda, ¿cuán importante es en el estilo de vida mío, personal? 100%, 100% es... es... Esta capacidad de, 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 de ser honesto de, y de ver al otro como, como una alternativa. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos conversado hoy día. Y también tiene que ver con que yo comprenda que de este ambiente y de este ecosistema y de este exposoma planteado, yo soy el ambiente de otras personas. Claro. Yo soy el ambiente de otras personas. Entonces, claro, impacta a otras personas. Por un, lado, por un lado, pedir ayuda, pero también claro. estar disponible. Estar Exacto. disponible para ver, observar, cómo te puedo colaborar estar despierto, nosotros tenemos una inteligencia biológica predialéctica, que es cuando yo estoy con otro, con otro ser y soy capaz de sentirlo. Si tenemos, soy capaz de sentirlo, Ustedes, hay intuición, ¿cierto? Hay comunicación mm. y, y eso y cariño también hay. Exacto, y requiere una, una disponibilidad, y todos tenemos la capacidad de hacernos muy bien a los demás. Mm. Tenemos una gran capacidad de colaboración, de escucha y a veces solamente de, de, de tacto, de contacto. Por eso es que tener tus prioridades claras ayuda mucho a mejorar tu condición de vida. Porque no puedes estar en todos los frentes espectacularmente bien. Tienes que elegir alguno. Porque si no es sostenible, no lo puedes hacer. Exacto, ahí, ahí yo diría, por ejemplo, eh, elijamos el descanso. Claro. Elijamos el descanso en una cultura que duerme mal el 80% de las personas, que trabajamos más de lo que necesitamos. Se automedica, también es un gran tema que lo íbamos a conversar con Marco Antonio, que también es, es, es algo que no podemos seguir haciendo. Entonces, en definitiva, estamos como apurados, no nos alcanza el tiempo, no me estoy consciente de lo que me está pasando, no tomo mejores decisiones, por lo tanto sigo en el mismo hoyo y no sé cómo salir y mm. me voy enfermando. Mm. Eso es lo que yo pienso un poco que estamos nosotros en este momento. Pero sé que esta conversación es importante porque te muestra, te abre la cabeza, te abre la mirada para tomar mejores decisiones, aunque sean chiquititas y simples. Como por ejemplo el tema de la plata. El tema de la plata es fundamental. Entonces, aterrizar la plata, transparentarla. Con inteligencia, pues tampoco le puedes traspasar el drama económico que tenías tú en ese momento a tu hijo que no está preparado. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú con respecto a acercar el tema de la plata y poder sacar estas barreras de que no se puede hablar de plata? Tú le preguntas a una persona ¿cuántos ganas? y la persona le cambia la cara. Es como si lo hubiera insultado. ¿Me entendió? No. Entonces tú dices ¿pero cómo es posible que sea tan espantoso para una persona hablar de plata? Sí. ¿Está sobrevalorado? ¿Está socialmente criticado? ¿Qué? ¿Cuál es el miedo a hablar de la plata? Yo creo que es un tema netamente cultural, que es como idiosincráticamente nos criaron de que no se habla ni de dinero, ni de política, ni de religión, ¿cierto? Como o sea, que son... Y tampoco voy a hablar de, de ti porque es autorreferente, entonces ¿de qué vamos a hablar? Claro. Yo creo que es súper importante hablar desde lo cotidiano, explicarle a los niños cómo funciona también el dinero. El otro día mi hija, tiene tengo una hija de tres años, eh, quería comprarse un algodón de, de este algodón de, 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 colores. Azúcar. de azúcar y era solo se pagaba con efectivo y yo nunca ando con efectivo no sé si alguien es de los míos pero yo ya no tengo billetes en mi cartera jamás y le dije no tengo plata y ella me dice pero ahí tienes y me apuntó mis tarjetas <laughs> y tiene tres años y claro ella como ve que cada vez que yo paso la tarjeta compro para ella hay dinero siempre, es casi mágico. Claro, es magia, como mágico. Y ahí hay, hay, hay que enseñarle, hay, hay oportunidades, los niños están preguntando todo el tiempo, los niños nos están observando, tú decías, la acción, lo que nosotros hacemos, lo que decimos con respecto al dinero, cómo nos comportamos con respecto al dinero, ellos nos están viendo todo el tiempo y aprovechar esas instancias de decirle, el dinero no es ilimitado, no sale de los árboles, ojalá que fuera así, y explicarles de dónde viene, para qué sirve, quitarles yo... esa carga. Mira, yo de repente aprendí que es mejor decirle al niño, porque tú, no es que no tengo plata, mamá quiere un algodón, no, no tengo plata. Es decirle, mejor creo yo, mi amor, no tengo para algodón ahora. Claro. La palabra ahora es bastante mágica, porque sí. significa que en un momento dado puedo tener, porque si no, aprendes a crear desde la carencia, desde el no hay. Por lo tanto, nunca te vas a acercar a la abundancia. Todo eso tam también está repercutiendo entre nosotros. De lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Fíjate que acá tengo una información que dice que hace poco hubo un conversatorio organizado por la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad de Chile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que reveló que una correcta educación financiera podría prevenir trastornos de salud mental. Oye, si es tan claro esto, si estamos llenos de estudios, si es tan claro esto, ¿por qué no se acerca esto y se entrega como herramienta a las personas, a los chilenos? Yo creo que eh, pasan varias cosas y principalmente ahora veo harto movimiento de justamente llevar la educación financiera a las personas. Siete de cada diez trabajadores se siente estresado financiera de, 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 económicamente. De, económicamente hablando y volvemos a lo mismo. Eh, es un tema que es muy cotidiano y que incluso las personas a veces pasan más horas en su trabajo que su misma que con su misma familia durante el día. Por supuesto. Entonces hablarlo, conversarlo, es súper necesario. Entonces, por ejemplo, yo veo que hoy día, poco a poco, se está tomando esa conciencia, que yo creo que es el primer paso, que es lo que pasa también con la salud mental, se está tomando conciencia que es algo importante. Por ejemplo, no sé, yo hago un programa de educación financiera para trabajadores, o sea, los mismos empleadores se están dando cuenta que es un tema que no solamente repercuta de la, de la puerta hacia adentro de las personas, de sus trabajadores, sino que también es algo que repercute en el, el ambiente laboral. En, en el rendimiento laboral de las personas sí, y está en la autoestima. Todo relacionado. Una persona que llega con una carga financiera quizás va a tener un roce con su compañero porque anda de mal humorado, evidentemente. Durmió mal, probablemente eh, tuvo una discusión con su pareja. no bueno, estoy contento en mi trabajo, lo paso pésimo conmigo misma, Exacto. metí las patas. y tantas cosas. Tantas cosas. Miren. Entonces es importante primero tomarnos, o sea, tomar conciencia para desde ahí hacernos cargo. Y eso es otra cosa, hacernos cargo. Hay mucha gente que esquiva el, el ver el tema de dinero, no contesta las llamadas de cobranza, eh, bueno, no algunos, se meten a la cuenta corriente. para bueno, ver. Algunas son insoportables, te pueden llamar sí. y se ves en un día para cobrarte, no sé, 300 pesos que quedó que pendiente de, no sé, de, de una cuenta, te dan ganas. Exactamente. No sé, se te paran así los pelos y, <laughs> y sería todo la cordura. Entonces escapar finalmente de eso que el problema siga creciendo. Entonces lo primero es tomar conciencia y luego tomar acción, hacerse cargo sí. de esa situación. Marco Antonio, a ver, dígame. ¿Cómo aprendemos a invertir en nosotros? Miren la pregunta, sí. porque hay una lista de prioridades, ¿verdad? Pero yo estoy en esa lista, ¿cómo yo aprendo a invertir también en mí para tener una buena condición de salud personal? Yo creo que ahora hay más conciencia. ¿no? que es creciente. Somos personas frágiles, somos vulnerables. Nos necesitamos sanos. Estamos siendo longevos, estamos con riesgo de entrar en territorios de demencia, de, de cuidado de los mayores. Los jóvenes tienen su historia y sus conflictos y sus problemas también. Los adultos, para qué, para qué decir, han entrado una conciencia de toda la. Que la la patología infanto-juvenil. Entonces, eso no tomarlo como abrumarse, ¿no? claro. sino como una oportunidad maravillosa de poder tener una sociedad sana. Hay cosas que hay que detectar y estar alertas. Hay cosas que tienen que ver con los cambios tecnológicos, con la cantidad de demandas que de pronto cae, en las que de pronto caemos. Esto que hago, el chiste del 24/7 es demasiado, lamentablemente es demasiado cierto. Y, y, y si desarrollamos una capacidad de escucha, que es la palabra clave del terapeuta, ¿soy capaz de escuchar? Escucho a los más viejos, los más jóvenes, los adultos, me acepto distinto de todos los momentos. ¿Qué momento estoy viviendo? Esto requiere curiosidad, requiere estudio, requiere conversación requiere saber que no sabemos y que tengo que aprender. Requiere perderle el miedo a la consulta a la atención primaria, estoy hablando, o sea, a lo magnífico que nos otorgó el uso de la telemedicina como una oportunidad de contacto que antes no teníamos. Yo ahora tengo pacientes desde Punta Arenas hasta Toronto, que antes no era por telemedicina, por telemedicina porque buena. quedó de la pacientes que Quieren evitar el taco para llegar a la consulta. Obvio. Entonces, tengo que tener una muy buena pantalla para poder trabajar y descubrir que hay otros atributos. Mm. Y ese diálogo permanente mm. entre los profesionales, las familias, el informarse de verdad mm. es clave. Mm. Es clave a este tipo de encuentros, es clave mm. a este tipo de preguntas. O sea, no podemos cesar de preocuparnos. ¡Guau! Wow. Tienes toda la razón. ¿Estamos terminando? Mira, una cosa, voy a decir una, una sola cosita al final. Como tenemos tantas cosas que hacer, pero dijimos que lo íbamos a hacer poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. Priorizando, es importante tener la mente clara, un poco ordenada, porque uh -huh. de repente se nos confunden todas las cosas, queremos avanzar y de repente no sabemos exactamente hacia dónde queremos ir y qué decisiones tenemos que tomar para eso. Y para eso tenemos que tener la cabeza lo más clara posible. Esa es una recomendación personal. Les quiero contar, seguramente ustedes muchos saben, eh, Caja Los Andes tiene muchos beneficios. ¿Ustedes conocen los beneficios psicológicos que tiene la Caja Los Andes? Por ejemplo, dos sesiones psicológicas pueden costar 9.900 pesos. Es pagable, no es algo inalcanzable. Telemedicina de 4.900 pesos. ¿Ustedes usan esto? ¿Por qué? Porque están apurá. Se nos olvida. Sí, yo entiendo. Lo entiendo perfecto. Por eso se lo estoy recordando. Por ejemplo, el síndrome de burnout, que es el agotamiento laboral, que muchos tal vez de ustedes pueden tenerlo, lo que hablaba Marco Antonio, vale 7.495 pesos. El comenzar a, mejorar, a mejorarme de eso. O sea, lo que yo quiero traspasar es que si bien el país y Chile ha estado al debe históricamente con respecto a la salud mental, eh, que estamos sobrepasados en muchos aspectos. A mí lo que me gustaría traspasar es que siempre puedes volver a elegir, como por ejemplo tomar dos sesiones psicológicas online por 9.990 pesos. Porque ¿qué, ¿qué te puede pasar? Nada. ¿Qué puedes perder? 9.990 pesos. ¿Y qué puedes ganar? Es un mundo de ganancia. Entonces, yo soy importante en mis elecciones y en la vida que vivo. Yo también soy importante. No estoy solamente cumpliendo roles, sino que estoy también eligiendo pequeños roles y pequeños cambios. Tenemos mucho, tienen 50% en cursos de meditación. O sea, vale 7.500 pesos participar y aprender a meditar. O sea, todo esto es alcanzable, lo puedes hacer desde tu casa. Así como decía Marco Antonio, escuchar música, bailar, reír, estar con los niños, meterme en una terma, meterme por último en latina, con música. ¿Me puedo ayudar? Entonces, ¿qué estamos haciendo para ayudarnos? Es la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer tú a partir de esta conversación? Es un gran desafío para ustedes. Eso es lo que me gustaría dejar como algo mío personal a todas las mujeres que me acompañan y a toda la cantidad de mujeres que nos están escuchando y hombres también, que estamos muchas veces sobrepasados y que no sabemos por dónde partir. Mente clara. Tener la intención y el lugar exacto hacia donde yo quiero ir y cómo lo voy a ir haciendo de a poco. Aquí están todos estos beneficios: hay centros a lo largo de Santiago, Viña del Mar, hay cadenas de descuento con diferentes farmacias. O sea, esto está en la información de la página de la caja Los Andes. Esto es para ustedes y para sus familias. Entonces, ¿lo voy a usar o no? Yo creo que ni ustedes se lo creen. ¿Lo van a usar? Sí. ¿Para quién son estos beneficios? Ah, entonces, ¿qué estáis esperando? Comencemos desde ya, porque si tú no haces un cambio, vas a tener siempre los mismos resultados. Eso es todo. Si hago siempre lo mismo, me va a pasar lo mismo. Si hago un pequeño cambio, eso va a tener una repercusión, yo creo, positiva en nuestras vidas. Y otra cosa que los quiero invitar antes de, de terminar y despedirme, cuando ustedes salgan del salón, pueden acercarse por favor al stand de Betterfly, que hay unos premios. ¿Saben lo que es Betterfly? Ya, yeah. es que es una plataforma que te desafía eh, durante, 2000, durante tres meses a mejorar tu condición física. Entonces, ahí ya con esto un premio por tres meses, ya me empiezo a sentir mejor, estoy más contenta, me quiero más, tengo menos eh, pensamientos negativos hacia mí misma, empiezo a mejorar mi condición de vida. De eso se trata el tema de la salud mental. Entonces, acérquense, inscríbanse, no se lo pierdan y además aprovechen de ver todos los descuentos de Caja Los Andes. Ahora esto está en manos de ustedes. Gracias Valentina, me encantó tu... Gracias, Lili. Gracias Manuel, gracias Romina, gracias Marco Antonio, Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes y que esto sea parte de nuestra vida de ahora en adelante. Conversemos de esto, mostrémonos débiles, pidamos ayuda y tengamos disposición a mejorar. Un besito grande para todas y las quiero mucho.